Muy buenas noches a todos, amigos. Bienvenidos a la edición número 86 de Domingos con Juan Geicía, donde hoy vamos a ver máquinas recreativas de hace 30 años, del año 1986. Clásicos, demasiados tal vez clásicos, en un año sin duda muy bueno para el negocio de los salones y de los bares, con la cantidad de grandes y buenos títulos que salieron este año. Quizás el único que no vamos a ver por razones obvias es el Outrun, al cual ya le hemos dedicado un especial en el canal, así que ese evidentemente quedará fuera. La intro que estáis viendo, por cierto, es la mitad de Juan de 3060, al cual de aquí le mando un saludo y le doy muchísimas gracias. No es la primera vez que se pone, pero bueno, he decidido ponerla en el canal en abierto para que aquellos que las queráis tener o que me preguntáis muchas veces por el tema de la canción, Wizbar 98. Así que buenas noches, bienvenidos, empezamos. Pues muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a la edición, como digo, número 86 de Domingos con Juan G. y Cía. Por cierto, antes de comenzar, y como no podía ser de otra manera, lo primero que quiero es agradecer todas las muestras de cariño y de apoyo por mi 43 cumpleaños en el día de ayer. 43 tacos, level 43. Está bien, ¿no? Mucho level, ¿no? Hay aquí. Y bueno, la verdad es que por eso, pues muchísimas gracias a todos por las felicitaciones, tanto por privado como por redes sociales. Pues no puedo más que estar satisfecho y muy agradecido, ¿no? Como siempre, de todo ello, ¿vale? Así que antes de empezar, hoy va a acompañarme para hablar de recreativos, tabaco y sobaco, como dice el amigo Empajadores, el amigo David Troma. David, buenas noches, bienvenido, oye, y muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Buenas noches, David, ¿qué tal? Aparte de calor, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cómo ha ido el fin de, chiquillo? Bien, a ver, creo que la otra vez ya volviste de tus vacaciones. El otro directo no pude estar, andaba un poco liado. Sí, te voy a decir, estos últimos 15 días, lo ordenador que yo tenía patata, pues ya va a pasar mejor vida. Tengo uno nuevo. Lo quiero hacer en dos fases. Hoy hace nada, 10 días hice la primera. Y si todavía, pues bueno, no sé si será la segunda fase. O sea, estoy con un ordenador nuevo. Me va de maravilla, estoy súper contento. Es como novedad, ¿no? Una de ellas.
Y la otra, como ya están hablando aquí de MSX, sí te puedo contar que esta semana entrante estoy esperando los juegos. Uh-huh. Uno con mucha ilusión que tuve en su época, bueno, su época, ahora cosa de 6 años, 7. Y bueno, digamos que lo voy a recuperar, que es el Penguin Adventure. Y el otro es el F1 Spirit, que también tuve en su época. Pues muy bien, grandes juegos para una gran colección como la que tú tienes. Bueno, y como siempre, pues vamos a aprovechar para saludar a toda la gente que nos acompaña ya, como Manolo Ruiz, la amiga Cutina, José Luis Sánchez, Oscar, Marc Mentat, Nofrik, Miguel Cobo, que también es de la Quinta del 73, el amigo Joaquín Retroabuelo, Go14 Barcelona, Caoni, Empajadores, José Luis Sánchez, Angelotti Gamer, Johnny Camp, Víctor Prieto, José Kraft, Avis, Oscar Onios, muy buenas noches. ¿Qué más había por ahí? Y el amigo Pep, que mandó antes un saludo, pero igual nos está viendo sin escribir, ya sabéis, con el tema de la tablet y eso. Por cierto, un abrazo enorme y un saludo y mucho ánimo para amigo Alexis. Amigo Alexis, que es un amigo que nos sintoniza, que nos ve desde Argentina, que tiene ahí a su mamá un poquito pocha y necesita las atenciones, y ya verá esto en diferido cuando pueda. Así que Alexis, desde aquí un apoyo, un abrazo enorme, tío, y que no sea nada, ¿vale? Que no sea nada. También acaba de entrar amigo Canu2021. Bueno, me ha hecho mucha gracia el comentario que hacía Empajadores sobre lo de olor a tabaco y a sobaco. A sobaco, no sé, según las calores, ¿no? Pero sí es cierto que el ir a un recreativo en los 80... El tema del fumar tenía, ¿verdad, David? Tenía una permisividad que es impensable ahora, ¿no? Entonces dejaban incluso hasta las máquinas en una especie para dejar el cigarro. Exactamente, las máquinas traían su cenicero, sí señor. Las máquinas traían su cenicero y era normal, pues, que los peques cuando... Que por eso la gente que teníamos 10, 12, 13, 14 años y nos acercábamos a una máquina... Nos acercamos o bien porque no tuviéramos un duro o bien porque queríamos aprender del que sabía jugar bien, que tenía vicio a la máquina, pues nos llevábamos todo el humarro, ¿no? También acaba de entrar Luis Pérez. Nos comenta Cutina, si Enduro Race la máquina tenía un manillar. Sí, la que trajeron aquí a mi ciudad, te sentabas como el primer hang-on que salió y te ponías delante de la máquina en un sillín y tenía un manillar del cual tirabas hacia atrás, podías girar izquierda y derecha, y tirabas hacia atrás para el tema de los caballitos. Por cierto, no sé yo si aquí en el emulador se verá, pero la máquina estaba preparada para cuando tú como niño te sentabas y te emocionabas, ¿no?, creyéndote que estabas jugando tú. Cuando tú tirabas hacia atrás del manillar, la pantalla volvía al menú, ¿no? Es algo que voy a intentar probar ahora. No, aquí no sé. Mira, a ver, si lo doy para atrás, sale al menú, ¿vale? Es una cosa que pasaba mucho. Bueno, como he comentado al inicio, no vamos a ver OutRun. No vamos a ver, evidentemente, todos los arcades que salieron este año. Vamos a ver lo más significativo, sobre todo los que yo más jugué o los que yo más conozco. Y bueno, pues he puesto primero este, el Enduro Race, un par de partidas. Ya digo que el OutRun se me da bien, Super Jamón se me da muy bien, el OutRun este, pero el Enduro Race yo no le cogía nunca el rollo. No sé tú, David, si tú... Es complicado, tenías que hacer saltos. Y no sé si te acordás a veces del personaje, quedaba como para arriba, ¿no? No salía bien. Sí, porque cuando saltas tienes que dejar hasta que caes en el suelo todo el rato el manillar, digámoslo así, hacia atrás, ¿vale? Entonces ves... Y no le das como haciendo el pin. Exactamente. Ahora en el siguiente salto vamos a hacer para que pase lo que tú dices, que es que yo salto y ves, y si no le doy el manillar para arriba, pues caigo con la rueda delantera y no me da una castaña de milagro, ¿no? Era difícil, la verdad era difícil. Bueno, estaba comentando por ahí Empajadores acerca de las distintas conversiones. A mí me llama muchísimo la de Spectrum, porque independientemente de sus limitaciones en el aspecto monocromo, los gráficos de la moto y de los escenarios eran casi iguales que la máquina, por no decir iguales. Y la verdad es que era muy muy buena esa conversión. No recuerdo exactamente por otras conversiones, pero sí es cierto que no traían... que eran buenos juegos de motocross, pero los gráficos no eran ni por asomo parecidos a los de la máquina, ¿no? Aquí me acabo de ir muy bien. Ahí, suerte. Fijaros que ahí sí entra muy colada la curva de rapas. Este curiosamente salió para Commodore 64, Amstrad CPC, Spectrum, como decías tú, uh-huh, y Atari 70. Uh-huh. Aparte de la Sega, no sabía yo si había de esto. No sabía yo si había para Atari ST. ¡Ah! ¡Cracks!
Había, porque yo no tuve, por eso lo sé. El amigo Clausi79, que acaba de incorporarse con nosotros, buenas noches. Ya digo que, mira, estaba la meta ya al lado, me cachis en la mar, no voy a llegar más lejos. Bueno, no creéis que me vaya a pasar la segunda. Fijaros que aquí, al igual que Hang On, al igual que Outer Room, pues había un pequeño mapa de donde te ibas a quedar. Ahí me he quedado casi a las puertas. Y es cierto también lo que dice Retroabuelos, la Master System cambia completamente la visión, parece que es como isométrico, si mal no recuerdo. Y se oye un poco bajo, voy a subir yo el audio. Vale, sí, porque yo te tengo al máximo a ti, ¿eh? Vale, he subido yo. Ahora sí. A ver si me oís mejor. Hombre, tanto yo como el personal presente te va a oír mucho mejor. Vale, lo de David ya está solucionado, Mark, muchísimas gracias. Ya digo que este juego a mí es de los que así de velocidad menos me pone, ¿no? Por decirlo así. Mucho. Sí. Después, si alguien ha visto, porque creo que Miguel Cobo estaba hablando ahí de que había visto una máquina que se podía jugar al Enduro Racer, pero de pie, yo no la he visto, no la conozco, pero vamos, si alguien a su ciudad o a su salón recreativo. Yo me acuerdo sentado, pero de pie no me acuerdo, ¿eh? Yo nunca he. Pudiera ser. Claro, cosas más raras han visto. Bueno, mira, ahora por lo menos estoy. Esta partida, esta fase la he hecho mucho mejor que la anterior. 0.52, baja un segundo. Ya se ha adaptado un poco ya al pasado. Me pregunta Luis si le di a la de Spectrum. Sí que le di. De hecho, me llegó la copia del amiguete, me llegó relativamente pronto. Vale, me llegó relativamente pronto. Y recuerdo que comparativamente, yo lo primero que se me veía en la cabeza era, vamos a ver, la de Outrun no está nada mal para un Spectrum, perdón, la de Enduro Racer no está nada mal para ser un Spectrum, ¿por qué han hecho tan mal la de Outrun? Que fue la que me compré precisamente original. O sea, me gasté las peras en el Outrun para llevarme un truño a casa y este que me llegó piratón, muchísimo mejor. Y si mal no recuerdo, Enduro Racer en Spectrum no era multicarga, cosa que sí que era el Atran. Una lástima, ¿no? Muy buenas noches, Iván MJ. Muy buenas noches también para José Soda, que dice que pese a estar en Francia nos sigue viendo. Pues nada, hombre, bienvenido y buenas noches, hombre. Y que estés pasando un buen tiempo allí. Bienvenido, ¿no? En Francia, bienvenido. Mira, dice Kaoni y Marmentad que ellos han jugado a esta máquina de pie. Curioso, ¿eh? Pues ya os digo, chicos. Yo no recuerdo haberla jugado de pie jamás. Yo bueno, era un sillín, una especie de sillín y un manillar. Exactamente. Era muy parecida a la de Hang On, de hecho. Lo único que el manillar pues lo tirabas para atrás, ¿no? Pero nada más. Bueno, pues decían por ahí, decía, creo que había sido Retrabuela al principio, que este año solo por el Arkanoid merecía la pena. Pues lo vamos a poner ya, ¿vale? Vamos a poner ya el Arkanoid. Y el Arkanoid lo que tiene es que al menos en, no sé yo en recreativa, lo desconozco, pero sí es cierto que en ordenadores lo que trajo fue una auténtica fiebre por el género machaca ladrillo. Y empezaron a salir títulos, ¿verdad? Por un tubo, ¿eh? Y versiones raras y Arkanoid quizás es de los más, creo, más versionados, más variados y más diferentes sistemas lo metieron en todos. Muy buenas tardes para Elric. Bueno, hay que reconocer también que antes de Arkanoid pues teníamos el Breakout, si no recuerdo mal, en para la Atari 2600, ¿no, David? El Breakout, o ¿cómo se llamaba? Creo que era Breakout. Y era lo mismo, ¿no? Pero sí, ¿cuál me dices? Era el Breakout y después en Spectrum teníamos en la cinta horizonte de Wall, el muro, o Through the Wall, que también era un machaca ladrillo, y todos esos juegos son anteriores, ¿no? Son anteriores a este Arkanoid de Taito en todo caso. A mí lo que me llama la atención, al menos en conversiones para ordenadores de 8 bits, es que las conversiones de a la mayoría de los jugadores, aunque yo en este caso no voy a generalizar, voy a hablar de mí, nos gustó más la conversión del, por decirlo así, de la primera parte de Arkanoid que de la segunda, porque en el caso de Spectrum la segunda le metieron ahí colores por un tubo y aquello no había quien lo jugara, vamos. Cambia mucho el primero con el segundo. Ay. A mí el primero me gustó más, pero bueno, para gustos ya se sabe.
Un momento, porque no tengo habilitado el ratón. Y entonces, claro, sin ratón jugar a esto, pues es un suicidio. Voy a poner el ratón, que lo tenía quitado para otras cosas. Aquí. Yo esto lo tengo en cinta, curiosamente, la carrera. Vale. Pero te digo, a mí por lo menos me gustó muchísimo más la versión que te digo yo, ¿no? La de Spectrum, el 1, que el 2. Muy buenas también para el jugón de Barcelona, que acaba de llegar también. Buenas noches, un saludo. Dice José Luis Sánchez que es puñetero Arkanoid en Spectrum, que es de los puñeteros de emular bien. La verdad es que la versión de Spectrum, ya te digo, José, del 1 me parece una auténtica maravilla. Si bien es cierto que, oye, que tampoco hace falta una ingeniería náutica para programar esto, pero aún así, oye, tiene un mérito terrible. Yo creo que para todos los sistemas hacer esto no tiene que ser muy difícil, pero bueno, ¿sí? Bueno, recuerdo la máquina que tenía el Arkanoid en el salón, lo que tenía era una especie de ruedecilla con la cual se manejaba, que es muchísimo más cómodo que un ratón o que un Joy hoy en día. Una rueda parecida, supongo, a la que traían los Atari o las máquinas aquellas que se conectaban a las programables, que se conectaban a la tele y te ponías a jugar. ¿Sabes cuáles te digo, David? ¿Cuál me dices? Sí, está en otra cosa, perdón. No te preocupes, me refiero al sistema de control. Sí. Que había unas maquinitas que tenían como un potenciómetro, una ruedecita. Que eran... vale, sí, eso está en Atari también. Había eso también está en Atari. De rueda. Está en Atari. Vale. Sí, ahora sé lo que me dices. Pero bueno, que se utilizaba para el Arkanoid y el típico pan, ¿no? Para el ping-pong, vamos, básicamente. Sí, ping-pong, pan, o sea, fútbol sería la tostosa. El juego multijuego, por así decirlo. Y eran dos palitos y un punto. Y eso se utilizaba también la rueda. Pues ya te digo, a mí esta versión, evidentemente, del Arkanoid 1 en Commodore, Spectrum y Amstrad, es muy buena. Por cierto, muy buena también la versión que decía ahí el amigo Ignacio Vago, buenas noches. Quitando, como decía la revista Micromanía o Microhobby, su majestad Arkanoid, el Bati, es una versión muy buena, ¿eh? Muy buena, una versión que le gusta mucho al amigo, no sé si tú la conoces, pero una versión que le gusta mucho al amigo Javier Ortiz. Y a la mayoría de gente de Spectrum, después de Arkanoid, se queda con Bati, ¿eh? Por encima de Arkanoid 2, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Joaquín, con tu permiso, que no estoy muy seguro, pregunta retroabuelo, si la Arkanoid salió para cartucho, porque en cinta sí salió, pero para cartucho no sé si en Japón. Por eso le pregunto a él, él también entiende de esto. Ah, pero tú estás hablando de MSX, ¿no? De lo tuyo, ¿no? Yo ves, mira, la cabra tira al monte, se puede olvidar. Pues no sé, a ver si alguien ahí en el propio retrovuelo, Elrico, Ignacio, sí, o alguien del chat lo sabe. Bueno, el cinta está, yo la tengo, pero no estoy seguro si también salió un cartucho. Me suena que sí, pero seguro no estoy. Ha entrado por ahí también Mijelov. Muy buenas noches. Un saludo, tío. Bienvenido. ¡Ah! Se me ha ido por ahí. Cuando las bolas se embalan. Hablaba por ahí Ignacio del Megabol de Amigas. Creo que salió también el ¿cómo se llamaba el de Amiga que salió muy temprano, tío? El Amival, puede ser, o alguna cosa de esta que también era de parecido, ¿no? Muy buenas noches, Sebastián Racedo. Muy buenas noches, Fugazi, Gabón. Y te confirma Retrobolo que sí, que está en cartucho y sonaba, pero no estaba seguro. Y consumando especial. Sí, señor. Eso no lo sabía, ¿eh? Siempre se aprende algo, siempre. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Y el siguiente, pues ya os digo que es un año increíble en cuanto a títulos, ¿no? Y si bien Arkanoid marcó una época, este que vamos a ver ahora también lo hizo, y hablo sin duda alguna de el Buble Boble. También me parece clasicazo, vamos.
Mira, Sebastián Rancero nos está hablando desde Uruguay. Pues nada, muy buenas noches. O buenas tardes para ellos. Sí, claro, depende de dónde nos Para ellos, sintonice. buenas tardes. Ya te digo, Buble Boble, otra maravilla, ¿verdad? Maravilla, una maravilla. Y bien versionada la mayoría de los sistemas, donde la versión de Atari ST, yo cuando la jugué emulada me gusta más que la de Amiga es muy buena, la de NES es muy buena, la de Commodore 64 por supuesto, la de Spectrum. La musiquilla del 128 pues le da un poquito de vidilla, ¿verdad? Pero bueno, fue una revolución entre otras cosas porque tras una estética así un poquito infantil, escondía un juego altamente adictivo y encima con la ventaja de poderlo jugar a dobles, ¿no? Embajadores dice que él nunca vio el Buble Bobble en la máquina, yo sí la vi en máquina. Eliseo dice que está a la espera del Buble Bobble y del Jackal. Bueno, pues el Buble Bobble ya ha llegado y el Jackal pues llegará después, ¿no? De momento estamos por orden alfabético, aunque no va a ser ese el caso, porque después me quiero meter un poquito más por género. Y bueno, como dice Marcos el Simber, este juego muchas veces está calificado de chicas, pero no sé, tampoco un juego para chicas. Yo digo que el juego es súper adictivo. Lo que pasa es que quizás la estética, la música, no sé, tampoco se presenta a priori como un juego muy violento, ¿no? No, pero es un juego de mucha adicción, muy original en su época. A mí me gustó mucho, la verdad. Y nada menos que 100 niveles que tenía. La verdad es que el que le pillaba el rollo a esto se podía pegar con 5 duros toda la tarde, ¿eh? Porque 100 niveles ya me dirás tú a mí. Tú, Ingina, te gustará este juego porque es muy, muy adicción. Muy bueno. Te vicia un huevo. Hombre, Cutina no lo ha jugado nunca, pues debería. Pues deberías. Muy buenas noches para Daniel Moya Pérez. Bienvenido, un saludo, un abrazo, tío. Pues yo creo que este es también de los clásicos o sea, que estamos hablando del 86, es sin duda de los clásicos clásicos de la década. No, yo estoy clarísimo, vamos. Estaba la versión de MSX y Commodore 64, una verdadera Son maravilla. muy buenas El ambas 8 bits, versiones. digo, Sí, sí, perdón, el sí. 8 bits, ¿eh? Sí, a mí me gusta muchísimo la de Commodore 64 más que la de Spectrum, donde va a parar. Aquí ya no es la primera vez que se juega en el canal. Y el hecho de poderla jugar a dos jugadores, pues yo creo que aumentaba la diversión por dos, no, por 10, vamos. De 100 pajadores, como lo está viendo, como yo leo el comentario después de que él lo lea, la de birras que han salido. Muy curiosos todos los ítems que salían, ¿no? Y un juego también que tenía una cantidad de trucos. Era horroroso la cantidad de trucos. Yo veía hacer cosas, gente que decía, tío, ¿cómo ha hecho eso, tío? Mira, muy buenas noches a Rick Entrevich, que dice que este es un juego al que siempre apetece jugar por muchos años que pasen. Eso es cierto. Sí. Hay los juegos que no pasan de moda o se envejecen buenos, ¿no? Y ese es uno de ellos. Y ese es uno de ellos. Ahí hay otro. Todavía no me ha salido el caramelo. No me han salido ni las zapatillas ni el caramelo bueno, que es el que te permite disparar más rápido. Bueno, esta pantalla la vamos a pasar ya. Y otro que tampoco ha pasado de moda bajo el punto de vista es el Lemmings, otro que me encanta. Sí, el Lemming por el puntito de puzzle que tiene. Es un juego con una idea fantástica, ¿sabes? Son los juegos que marcan época y es como este. Yo también marco de época. Fíjate tú que, hombre, este sí, fíjate tú, al hilo de lo que dice el amigo Rick, evidentemente, aparte de cuando uno hace directo o hace vídeos para subir al canal y eso, hay juegos, y este es uno de ellos, en los que a los que de vez en cuando se les da una mira la zapatilla, ay, que se mueve la zapatilla, les da unas partidas, ¿eh? O sea, se coge el mame un día aquí con los colegas o solo, y este es uno de los muchos a los que la acabas dando una tarde sin mayores pretensiones más que pasarlo bien, ¿verdad? Vámonos para arriba. Mira ahora qué rapidito voy con las zapatillas. Mira qué rapidito voy. Uy, los tiburones ya. Esto ya va más rápido. ¡Ay, el caramelo! ¡El caramelo! ¡Ah, mierda! Los he matado antes de pillar el caramelo. Porras.
nos dicen por ahí que es una versión para Amstrad Remake, y es excelente. Cierto. Hola, muchas gracias, Sebastián Rosero. Y eso nos gustan datos que no sepamos y nos lo vayan contando la gente del chat. De hecho, pues no sabemos todo. De hecho, tengo pensado hacer cualquier día de esto un especial remake, pero de juego antiguo, los típicos remakes que salieron, pero de juego incluso, si me apuras, más antiguos que Bubble Bobble, porque yo recuerdo una época, la época en que yo descubrí el mundo de la emulación, lo hice a través de la página de Emumanía y Emulatronia, que había una parte que ponía remakes y me encontré ahí remakes de los clásicos de los 8 bits, pues, tipo Nailor, Back to School, todos estos, y te llevaba más de una sorpresa y más de una decepción, ¿no? Porque tú decías, coño, veías las capturas de pantalla y tenía un poquito el decir, uy, pues mira, pues ¿cómo sería este juego ahora con mejores gráficos y tal? Pues igual es igual o igual es peor, ¿sabes? Y a ver cómo salgo ahora de aquí. Está diciendo Johnny Cam, está preguntando, bueno, te está diciendo a ti, dice que crees el juego pionero de los términos de jugabilidad, si comparamos con otros juegos. ¿Acerca de este? Sí. Ah, ya me han dado. Porra. Dice él que es para él, bajo su punto de vista, el pionero. Yo eres uno, sí. Pero no el único, ¿eh? No, el único, está claro. De todas maneras, como dice. Es de los, digamos, están arriba. Eso sí. De todas maneras, como decían pasadores por ahí, este es un juego. Coño, ya me han dado dos veces. Este es un juego que para. Que ha fechado y para una tarda doble, se te pasa la tarde en un periquete. Se te pasa la tarde, pero en un periquete. Y a doble, como alguien por ahí que comentaba acerca de... Muy buenas, Espiral, como alguien que comentaba ya acerca del Snow Bros. No sé qué amigo es el que ha sido. Que para él, este junto al... Porra. Junto al Snow Bros, este Bubble Bobble son juegos que a día de hoy, pues le cautivan, ¿no? O le siguen cautivando. Les preguntan si todavía está la Emulomanía y todo esto. Emulomanía desapareció, pero Emulatronia sigue funcionando. Emulatronia sigue funcionando con noticias y y como siempre, pues con la misma... Y Miguel Gómez te pregunta si tienes a McFly arreglado y si estás jugando con él. ¿Sí, cómo? Si el McFly ya lo tienes arreglado. No, aún no. Es un problema que tengo de masas con unos cables y va a ser solucionado en brevísimo. Y estoy jugando con Pat y se nota muchísimo, ¿no? Y hoy hay una cantidad de juego para que, como se suele decir, si me hubiera pillado con el Myfla, no hubiera sido totalmente distinto. Muy buenas noches, Iván MJ, para ti, para Aoki, por supuesto, Soda Pop, el innombrable también, buenas noches. Bueno, yo creo que ya vamos a pasar al siguiente y empezamos a leer un poquito. Muchas gracias, Espiral. Muchas gracias a todos por... ¡Ah, mira, el paraguas! ¡Bien! Una, dos, tres... ¡Oh, he cogido un paraguas de mierda! Solo me ha pasado tres pantallitas. Bueno, menos nada. Había paraguas, creo que te podía llegar a pasar hasta 10 pantallas. Dice Soda Pop, el innombrable, que en el diccionario aparece Bubble Bobble como sinónimo de vicio. Pues si no aparece, debería, ¿eh? Oye, mira, hasta las 17 me he llegado con la tontería, ¿eh? Ah, no, bueno, está bien. Sí, señor. Bien, vamos a pasar al siguiente. Y ahora voy a poner un par de ellos antes de empezar con, por decirlo así, con el género de naves, que me parece a mí que hay este año títulos de naves, evidentemente, que son imprescindibles. Voy a seguir un poquito así por orden alfabético. Vamos a poner un juego en el que yo le eché en su día algunas monedas, pero después llegué a la conclusión de que no era mi juego. Me mataban muy rápido y yo no sé si aquellos que tenía la dificultad por las nubes o por qué, pero a mí no, nunca le llegué a coger el punto nunca a ese juego. Y hablo del Express Rider. Este juego... ¿Qué ibas? Entra tío Tizo y Play Tower. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas, chicos. Play Tower y tío Tizo, bienvenido. Un calor horrible, sí. El calor es horrible. Hoy... Luis nos dice que ha visto una sandía al doble blue y que le apetece la sandía. No era el único, Luis, no era el único. Bueno, pues ya os digo que este juego estaba allí en el salón recreativo sin pena ni gloria. De al menos de la gente que yo conocía, tampoco habíamos muchos que le diéramos mucha estopa. Ya le digo que le di una oportunidad
le echáis unas monedas. Y bueno, tenía tres tipos distintos, lo estamos viendo aquí en la intro antes de... Bueno, es que con el look. Este juego, ¿eh? No sé si rancio, era difícil, era difícil. Mira, sin embargo, a Canu 2021 dice que a él le encanta, ¿no? Y Empajadores coincide conmigo, que este juego es muy difícil. Un juego súper difícil. Vamos a echar una partida, digo que al menos del personal que yo conocía, pues tampoco le llamaba muchísimo la atención. Como decía, hay como tres partes, ¿no? En una tenemos que matar a este señor, que no sé si es el revisor. Después nos tenemos que ir aquí a matar a los coyotes. La Quintina, que hace de la mujer del tiempo, dice mañana va a ser peor que hoy, de calor, con nada. Hace Quintina, por darnos esta noticia. La señora del tiempo la vamos a llamar a la buena de Cutina. Bueno, pues eso, tenemos que acabar con este mamón. ¡Cuidado! ¡Pum! Me da con todo el cartel. ¿Nos dicen de qué empresa es este juego? Esto es Data East, creo. Corre, que ha puesto el tío ahí la bomba. Y si tardamos mucho, viene un pavo. Coño, pone una bomba. Y se nos sale el... Uy, ahora lo esquivado. Si tardáis mucho, pueden pasar dos cosas. Que perdáis la energía. Y os maten. O que venga el otro, ponga allí la... La historia y... No me convenció, ¿sabes? No... Mierda. ¡Corre, corre! ¿Viene otro juego? Mierda. ¿Nos dicen si es un convoy? No lo sé si un convoy ninja. Lo que teníamos que hacer era llegar hasta el principio del tren, hasta la sala de máquinas de control, y allí cogíamos un dinerito y después pasamos a la parte del caballo, que también tenía una dificultad que no vea, tío. No, te digo. Menines, si se acaba de entrar, y Haplo Retro, muy buenas. Muy buenas, Menines, muy buenas Haplo Retro, un saludo, bienvenidos. Bueno, ya estamos llegando, veis, ahora llegamos aquí, cogemos el dinerito y pasamos a la parte donde vamos montado a caballo y tenemos que esquivar las balas y matar a la gente que nos va disparando desde las ventanillas del tren. Jorge, hay un chico del chat que nos dice algo, no sé decirlo, y dice, están pelotas. Sí, ya lo he leído el amigo Mark. Bueno, Mark, disfrútalo, que puedo. Yo en pelotas no, pero... Pero bueno, no pongo la cam. Hasta ahí podemos leer. Decía por ahí Iván MJ que cómo hace para darle tres patadas. Coño, está leyendo el chat y espalmado. Pues le vas dando al disparo y puede dar todas las patadas ahí al más puro estilo. ¡Ay, mierda! Ves que tiene un botón. Tiene el botón para disparar y el otro botón, si le damos aquí, pues te agachas por un breve periodo de tiempo, ¿no? La animación del caballo está interesante. Sí. Pero hay que decirlo. Pero si no me convence. Mira, Empajador es como un señor que se ha llevado el PC al salón con el aire acondicionado y está como... ¡Ay, he matado a un inocente! Bueno, pues game over. Dice Daniel Moya que no conocía este título, que tiene parecido al Dragón Ninja en la fase de los camiones. Bueno, es parecido por el tema del tren, ¿no? A la fase de los camiones que tú comentas del Dragón Ninja. Johnny Cam dice que la versión de CPC está bien, pero es mucho más difícil que la máquina. Y bueno, ya habéis visto, ¿no? Que el juego, Empajador, si dice que es difícil es porque la habrá probado la recreativa. El juego es muy difícil, si lo ponéis en un emulador vais a ver que es bastante difícil. Y bueno, ya os digo que allí en la... Allí pasó sin pena ni gloria por... Al menos aquí en mi ciudad. Pasó sin pena ni gloria, ¿no? Bien, el siguiente juego que vamos a poner, que tampoco es de nave. Este tampoco se me da mal. Es el Empire City. Aquel juego donde controlábamos como una especie de punto de mira, ¿vale? Y teníamos que ir matando... Puede parecer un Operation Wolf, pero tampoco, ¿no? Porque bien es cierto... Que sí, no sé cuál es. Uno que tenía una metralleta ahí que le podías dar y todo el rollo. Exactamente. Había la Operation Wolf y después había otro. ¿Cómo se llama ahora? Está en Pike City, parecido. 1931. No recuerdo en qué directo fue, pero me eché una partida acá también. Me llegué súper lejos. Aquí la única diferencia que puede tener con el Operation Wolf es primero la ambientación, ¿no? Por el tema de así un poquito Chicago, ¿no? Chicago 30, la época de las... La pantalla, ahora sí. Sí, es que lo tengo que configurar y eso. Vale. Aquí también había gente inocente y bueno,
¿Dónde estaban los malos? Pues si no lo localizaba, veis, ahí sale una flecha y te dice por dónde está. Aunque muchas veces llegas a izquierda, llegas a derecha y después no sabes si está arriba o si está abajo. Con lo cual, si pierdes tiempo, te sale esa cuenta atrás de que te van a disparar, pero tienes un botón para camuflarte que te lo resta de abajo de la barra de energía. Sí, Iván MJ, este es un muy buen año y como se suele decir, voy a dejar la canela fina para el final. Así que vamos a echarle unas monedillas, ¿verdad? A este Empire City, perdón, gracias por el cigarrito. Abril 10 de 1931. Bueno, pues ya estoy viendo que nosotros lo que controlamos es el punto de mira. Por ahí una mujer pidiendo auxilio. A ver si llegamos pronto. No matarla. Le damos al otro en la cabeza. Un poco lento, ¿no? No te creas. Lo que pasa es que... Muy de cerca, ¿no? Debería ser un poco más lejos. No, yo lo veo en su justa medida, ¿eh? Yo lo veo en su justa medida. Quizá es lento. Operación Wolf me gustó más, todavía no sé, más. No sé, a mí este no. ¿Dónde está Simber? Aquí, toma, pastilla colorada. Bueno, después, verdad que salió el Prohibition, que fue la versión para ordenadores, que una copia clon descarada de este. ¿Veis? Aquí me decía que me viniera aquí, pero exactamente no me dice la altura. ¡Muere, muere! Uy, me cubro que tengo bastante energía y fuera. El Prohibition, la verdad es que el Prohibition, aunque era blanco y negro, por decirlo así, para Spectrum, a mí me parece un juegazo, ¿eh? Me parece un juegazo. Y está una copia descaradísima de este, ¿no? Y bueno, quizás es lento a la hora de desplazarte. Ves que yo para... Sí, eso lo veo. Quizás eso en la máquina recreativa lo ves diferente. No sé. No, la máquina recreativa es igual, porque esto es emulador de máquinas recreativas. Pero que es igual, ¿eh? Y en el, si mal no recuerdo, el Prohibition para Spectrum le pasaba igual. Que te tenías tú que... Dicen pajadores si mueren de un disparo, algunos y otros no. Algunos y otros no, y también depende de donde le den la castaña, ¿no? Después cuando... Muy buena Javi, va a entrar el gran Javi. El gran Javi Ortiz. Después depende también en pajadores si... dónde le disparan, ¿no? Este, por ejemplo, si le disparamos aquí, pues no lo hemos fundido. Bueno, pues ya hemos llegado al final de la primera fase. Nos quita el tiempo. Y Oscar Padrano, aunque es off topic, dice que si conocemos una página dedicada a la reparación de averías de Play 1. Respecto a lo que me pregunta Cutina, el scroll se mueve cuando yo muevo el punto de mira. A ver, si yo me quedo quieto, el punto de mira en la pantalla no se mueve. Simplemente cuando yo lo doy arriba abajo es cuando se desplaza la pantalla, ¿vale? Y las flechas pues salen pues cuando... Mira, ¿ves? Está aquí. Este no me va a durar. Mira, ve, empajador, a este ya hay que darle un par de ellos, ¿eh? Este ya hay que darle un par de castañas coloradas. Porque si no... Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, que está aquí arriba, ¿no? Muere como bellaco. Ahí. ¡Uy, la mujer! Pues está por abajo, no creo que esté. No creo que la mujer la tenga escondida. O sí, arriba. A ver, ¿dónde está? ¡Corre, corre! ¿Dónde está la señora cautiva? ¿Dónde? Aquí. Toma, dos tiros y deja a la pobre señora en paz. Venga. Por eso yo lo veo como lento. Ay, el lento se me hace. El otro Operación Wolf. Vale, que es otro tipo de dinámica, pero bueno, se parecen, entre comillas. No, ¿sabes qué? Pues más aditivo. ¿Sabes qué pasa? Que también el Operation Wall, a llevar siempre el scroll continuo, pues la acción es más frenética. Aquí, si te fijas, mientras que llego al sitio, me protejo, como por ejemplo es el caso, etcétera, pues puede parecer menos trepidante, ¿no? A este me quedo parado, me doy un zarpazo a la silla, pero sigo, ¿sabes? Pues así, no te voy a hacer nada. Un bocata, pero sigue otra vez. Listo. Bueno, de momento estas primeras fáciles, estas primeras mis pantallas son facilitas, ¿eh? Tampoco después la cosa se va poniendo mucho más difícil, ¿no? La musiquita, aunque se oye muy bajito, tanto en el emulador como en la recreativa, se oyen más fuerte los disparos. También es muy inmersiva, ¿no? Mira, este dónde estaba. ¿Qué hace tú aquí? Uy. Estaba escondido, sin vergüenza. Ups. Mira, mira, el gordaco. Vea, este hay que darle. A este hay que darle porque, vamos, este tarda más en palmar. Muere. Muy buenas noches.
Dice Eliseo que fuerte no recordaba este juego. Pues nada, hombre, bienvenido. Hombre, Chema, de Retromania. Muy buenas noches, Inver. Chema. Y el Linfocito, el amigo Linfocito, que allí en Málaga dice que tampoco tiene calor, ¿verdad? Madre mía. Buenas, Eliseo. Sí tiene música, Iván. De hecho, sí. Sí. Ahora no me voy a poner a no puedo darle voz, pero sí lo. Más que musiquita, es como una especie de sintonía, un poquito ahí de fondo, mucho más bajita que el ruido de que los efectos de sonido de disparos y eso, pero lo suficiente, ¿verdad? Lo suficiente para crear una ambientación muy muy buena. Veis que ya aquí estoy empezando a usar más de la cuenta el protegerse, y veis que ya los escenarios son más amplios, sobre todo en altura, ¿vale? Mira, aquí está. ¡Ah! Me ha pillado. He querido aquí matarlo, pero no. Me ha matado a mí. Bueno, pues una vida menos de tres. Y nada, pues sí, Chema, aquí estamos viendo las cosillas, ¿vale? Sí, es para crear ambiente la música. Para crear el típico ambiente de los gángster. Una música. No te voy a decir que sea la música del Padrino, ¿vale? Pero sí que. Veis, aquí esto ya. Ya en la tercera fase ya se pone la cosa chunga, ¿eh? ¿Dónde está, tío? Madre mía. Me está timando este tío, ¿eh? Mira, ¿veis? Ese ya iba hasta en movimiento. Si os fijáis, ese ya venía hasta en movimiento. Alerta Superman, muy buenas noches. Muy buenas noches, Superman. Uy, mira, que tiene aquí una metralleta. Ah, este más. Con la metralleta más. Dice Eliseo, saludo a todos, que no sabía de la existencia de tu hilo, llega 85 capítulos tarde, bueno, no te preocupes. También hay 39 de Commodore, muchos de Spectrum, pues nada, bienvenido y sírvete tú mismo. Muy buenas noches, Nasa, es un placer, Eliseo, que estés por aquí con el grupo de gente, hombre. Bienvenido, Eliseo. Bueno, pues no vamos a estar más porque me conozco. Y este es otro de los que has fechado y pues de vez en cuando pues también le echo su partida, ¿no? Así que lo vamos a dejar aquí, porque ya me han matado, ya me han matado. No sé con qué se protege, pero vamos, debe ser un brazo biónico, ¿no? Hombre, Lemit, desde Asturias con calor, yo supongo que quitando a la gente nosotros, que... ¿no? Ahí era más frío, digo yo. Quitando a la gente que no esté en... que no esté en la península, que esté en otra parte, ¿no? La verdad es que tiene que tener un calor terrible, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente juego que a mí siempre me hizo mucha gracia, más que gustar, también muy difícil, ya lo voy adelantando. Para mí uno de los también de los títulos que vamos a ver hoy más difíciles, pero es muy divertido por el tema de gráfico, la temática, y hablo de Kid Nicky Radical Ninja, un juego súper divertido y si me apuras pelín bizarro, ¿eh? Un pelín bizarro. Vamos a echarle un vistacito. Dice Chema, y es verdad, que está en Alemania, que el único que está fresquito es él, ahorrando ahí. Bueno, ya estáis viendo aquí a Kid Nicky Radical Ninja. Llevamos este personaje que lleva una espada giratoria. ¿Vale? No es envidia, Chema. Y tenemos que ir avanzando, ¿vale? Y matándola todo, pues como si fuera un Gohan Goblin, como si fuera cualquier juego de esto. Y esta foto del señor Moflete, pues el primer Simber del que vamos a tener que dar cuenta. No, este sí, este es raruno. No me suena. Veis que me basto de mi espada y mi salto para ir matando a todos estos señores o señoritos. Y bueno, lo que más me llama la atención de este gráfico, de este juego, los gráficos de los enemigos son los jefes finales. Son ya independientemente de que sean más o menos difíciles. ¡Ay, que me tira una mierda este! Son muy. Tienen un sentido del humor terrible. Es original, la verdad. Es muy original. Eso sí, la música te puede llegar al escroto. Y eso es. Uf, la música es. La música es terrible, vamos. Fíjate tú esos pajarillos ahí, esas aves con gafas. El juego tiene unos puntos de humor. Eso sí, ya os digo que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil coger el rollo. Yo supongo que llegará hasta la segunda. Este no es afechado y un juego que yo para nada entre en mis planes jugar. ¿Una espada o un bastón? ¿O un bastón? No, Iván. Yo creo que es una espada y ahora lo vais a ver porque cuando llegamos aquí
a este, ¿veis? Ahí se ha visto bien que es una espada. Fíjate tú este, como te pille este con la cabeza, te hace... Hay que darle dos o tres toques. ¡Ay, cuidado! Ahora te... ¡No, no, que me sopla! ¡Ah! ¡Muévete! ¡Ah! Me ha caído encima, tío. Me cago en la madre que me parió. Pues este, ¿no? El cabezón de mierda. Hay que darle, no sé si son dos o tres toques, pero no en la cabeza, porque habéis visto que si le das en la cabeza rebota la espada, nos la quita. Ahora, y se va la... Es una espada, al final. Sí, sí, ya. Ya se lo dije yo a Iván. ¿Veis? Cuando le das ahí, si no le das bien, la espada rebota. Cuando dice ouch, le has quitado un poquito de vida. Pero si rebota la espada, no le quitas nada, ¿vale? ¿Ves? El tío sopla y nos deja ahí un poquito... ¡Ay, mierda! Me ha quedado encima otra vez. Y nos deja ahí un poquito incapacitado, ¿no? Bueno, a ver si me puedo pasar la primera. Normalmente para pasarme la primera nunca he tenido mayores problemas. Pero bueno, todos los bosses finales tienen una estética... De... ¡Anda! Pff. Bueno, me voy a echar otra, hombre, qué demonio. Dicen por ahí que tiene más cabeza que un mulo. Miguel Cobo ha dicho una palabrota. No la vamos a decir. Menines, muy buenas noches. Muy buenas, Redrack. Hombre, el amigo Juan Redrack también acaba de llegar. Muy buenas. Hombre, él está también en, por ahí por las Inglaterra, así que también debe de andar fresquito, ¿eh? El boss este no, lo llaman el hombre Amster. No sé. Iván, ni no sé por qué. ¡Ay! Lo llamas así. Jolín, tío. Está saliendo una partida de mierda. Eso también es otro tema del que podíamos hablar, las partidas de mierda. Cuando tú, una máquina que controlas perfectamente, echabas 5 duros y te quitaban las vidas súper rápido y decías tú, ¿pero qué coño ha pasado aquí? ¿Es que me ha mirado un tuerto? ¿O qué coño, tío? ¡Ay! Casi le doy. Si luchas entre cabeza, ahí no tenías nada que hacer. ¡Ay, que me sopla! Joder, otra vez. Jim Carrey sin dientes. Madre mía. Bueno, pues si de con esta no paso, ya lo dejamos, pero bueno, un título que quería traer aquí porque me parece bastante, con bastante sentido del humor, ¿no? Y nuestro personaje tiene así un look un poquito a lo Goku, ¿verdad? Sobre todo cuando palma. Una... Ahí. No sé si tiene el órgano sexual en la cabeza. Algo al respecto creo que también había dicho Embajadores. ¡Corre! ¡Hala, venga! ¡A la mierda! Bueno, uno menos. Cogemos el pergamino, ¿veis? Y ahora veremos el mapa y el dibujo del siguiente Simber. Lo vais a ver, hay muerte por papera. Muy buena, Chema. Muy buena. Bueno, ya veis que los escenarios son realmente, pues... Tampoco... Gráficamente tampoco es nada del otro mundo. Pero el juego me parece... Pero parece un... Me parece muy divertido. Por ahí Sebastián Recio no le hacen puñetera gracia. Pero bueno. Dice Delicator, buenas noches, que de este título se sacaron 3 en NES. Este y 2 más. Mira, pues ese dato no... Ese dato lo desconocía yo por completo. Bueno, me parece realmente un juego que, oye, que si le queréis dar un vistazo, pues... Es curioso, es divertido, sobre todo si os ponéis trucos y vais avanzando, ¿verdad? Si os ponéis trucos y vais avanzando, iréis viendo... Luis nos cuenta que el pergamino parece así un rollito de primavera. Bien, pues vamos a empezar con algunos juegos de nave, ¿vale? Hay muchos este año. Evidentemente habrá que hablar de Salamander, ¿verdad, David? Sí. Pero bueno, el primero que vamos a ver primero es el Dangar UFO Robot, ¿vale? Este es el primero que vamos a ver. Bueno, ya sabéis que ahora vamos ahora... Todavía que el directo no está muy avanzado. Ahora es cuando voy a jugar a los de nave, más que nada por mi nula pericia con este tipo de juego, como bien sabéis. ¿Vale? Pues vamos a verlo ahora. Antes de que sea demasiado tarde, vamos a ensanchar un poquito la pantalla, aunque no sea lo suyo, pero bueno. Me imagino que viene Nemesis y lo pondrá. Sí, hombre, tiene que venir, claro. Así que venga, vamos a ver cómo estaba este UFO Dangar Robot. Y la verdad es que tiene elementos que a mí me recuerdan mucho a Terra Cresta, ¿verdad? Sí. Muchísimos elementos que me recuerdan muy colorido, a Terra Cresta. Muy chulo, ¿eh? Sí. Me gusta.
esto. Ya los matan marcianos me gustan, está chulo. ¿Cómo se llama este juego? UFO Dangar, Dangar UFO Robot. Bueno, ya veis que salimos con el con esa especie de robot super chetado. Tenemos abajo tres, por decirlo así, tres power ups que la, podemos. De la casa de juego que me gusta tanto, el Moncresta. De Nishiguchu también, exactamente. Sí, de Moncresta. Fijaros que los gráficos, los sonidos y muchas cosas no es que sean comunes, pero son muy muy similares a Terra Cresta, ¿verdad? Sí, está muy guapo. Ya os digo que este año la verdad es que hay bastantes títulos de naves, quitando Nemesis, Salamander, etcétera. Y vamos a ver algunos, tampoco no lo vamos a poner todo. Cuando piensas como yo, claro, el escenario parece un poco al comando. Por las palmeritas y eso, tal vez. Sí, parece un comando. Bueno, tiene su aire, ¿no? Sí, tiene su aire, claro. De Mazinger Z, que vemos que ahí está Lemis preguntando si hay una recreativa, que es también de nave. Yo la verdad es que cuando la descubrí vi emulación, porque yo la recreativa Mazinger Z, yo en mi vida, no es que no lo hubiera visto, es que no sabía ni si existía, ¿no? Ah, mierda, ya no tengo el power. Me quedé bastante, no decepcionado, pero me esperaba quizás otra cosa, tío. No sé, me esperaba otra cosa, de verdad. Bueno, ahora tendremos que ir cogiendo los powers uno a uno. Pero bueno, para ser yo. Sí, pero dice que los enemigos son del Terra Cresta. Y los escenarios igual. Los escenarios igual, sí. No, es que por ahí hay una Terra Cresta, por supuesto. Cuidado. Muy buena, Juan Antonio. ¡Ah, mierda! Ahora que podía coger el. Es verdad lo que comenta ahí. Sí. Luis Pérez acerta del Galiban. O del Galvan. Yo no sé, muchas veces le decía Galvan o Galiban, a mí me daba igual, era el mismo juego. Pero no sé, ese juego, Luis, a mí nunca me. No sé, no me llegó nunca a decir nada ese juego, tío, ni después cuando lo jugué en 8 bits tampoco. ¡Cuidado! Uy, si no le doy ahí a desplegar el power up, palmo. Muy buena, eso, Juan Antonio Milán. Claro que sí. Porque si no, entre que en estos juegos soy manco declarado y. Bueno, manco declarado no, pero que tampoco es un género que controle yo como puedan controlar otros amigos, ¿no? Pero estar controlando el chat y jugar así no lo hacemos. No, eso hasta ahí bien. Bueno, pues ya os digo. Esta es otra, por ejemplo, que. Mira, un ejercicio que podíamos hacer, y así también le damos un poquito de vidilla al chat. Es con respecto a lo que comentaba antes Empajadores, de que yo esta, por ejemplo, él decía, no sé si fue el Buble Boble el que decía Empajadores que nunca la vio en recreativa. Pues podíamos ir diciendo todo si los juegos que se vayan poniendo los viste y en recreativa alguna vez. Yo este no lo vi yo aquí en mi ciudad, ni tampoco lo he visto cuando he salido de viaje por ahí. No. Oh, mierda. Yo me han dado, pero la del. Ahí de puta madre, tío. Lo que pasa es que estos juegos son frenéticos, o sea, desde que empieza la partida no para. Bueno, y ahora si me sale el boss, si me sale el boss y no tengo ningún power up, está perdido. Perdido, perdidísimo, vamos, muerto ya. Si no tienes un tipo de arma, es que vamos, no duras ni te lo daría. Mira, Chema dice que él sí lo vio, Cutina no. Va a salir mayoritariamente que el personal no lo vio. Sí, no, yo vi bastantes salones vacíos y es que no me suena de nada. Pero nada. A ver si aguanto con los powers al boss final. Fijaros desde dónde empezamos la partida. Desde. Bueno, no tan lejos, ¿no? Pensaba que íbamos a estar más lejos del boss y no, estamos cerquita. Pasa es que cuando le matas con esto. ¡Ah, mierda! Que va, no creo que pase. Lucio Cortinas, muy buenas noches, bienvenido, un saludo. Delicator dice que tampoco lo vio. Creo que mucha gente no lo vio, ¿eh? Yo David, seguro que no. Muy buena, pero David. Mira, Redra tampoco. Y vamos más rápido, ¿quién lo ha visto?
Sí, pero bueno, una manera de seguir interactuando con la gente del chat, aunque bueno, la gente del chat muy dicharachera, y yo lo agradezco que siempre haya vidilla y que cada uno hable de sus cosas. Marmenta dice que en su pueblo había. ¿Es el pueblo donde vives ahora? Lo sabré, sin decir el nombre. Mira, Iván también lo dijo, ¿no? Ya son dos. Fíjate tú, el primer boss, lo difícil que es, ¿eh? Y estamos en el primero, macho. No quiero ni pensar cómo será más adelante el juego, porque, ¡ah! Terrible. La letra de Spectrum Paradis Retro Gamer, muy buena. Pues muy buena, bienvenido. Que por cierto, Superman sí lo jugó. Mira, ahí tenéis información de primera mano de Retro Abuelo, donde nos comenta que Serie Cresta es Moon Cresta, Terra Cresta, Danja Rufo Robot y Terra Force. El Terra Force es un puto vicio, lo jugó en un bar y se dejó chorrocientas monedas, ¿no? Bueno, pues muy, muy bueno este juego. Vamos a pasar al siguiente. Ya digo que no lo vamos a poner todo porque evidentemente estaríamos aquí hasta pasado mañana solo con arcades de este año. El siguiente que voy a poner es uno que tengo una relación con él muy parecida a la que tenía con Express Rider, ¿vale? Una máquina que me llamaba mucho la atención, una máquina a la que le di varias oportunidades, pero viendo que no podía con ella, pues desistí, ¿no? Y hablo de Darwin 4078, una máquina, por cierto, que el amigo Saigon Onindo, al cual desde aquí le mando un saludo enorme, en su canal tiene un gameplay de él y lo controla, pero a las mil maravillas. Y me parece es que Saigon es Saigon, ¿eh? Claro, ayer también me mandó un saludo muy grande, ayer estoy hablando con él por el móvil. Eso es, gloria bendita. A mí me ha mandado un mensaje por Facebook felicitándome ayer el cumpleaños, pero he de decirle, ya se lo diré después, oye, que no soy un pimiento, tío. No sé qué más quería decir, pero no se oye, ¿no? Y es una pena, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis este Darwin 4078, muy difícil también, y donde va a jugar un papel muy importante en tu partida, el arma que lleves en cada momento, porque cada power-up que coges se supone que te incrementa el poder de la nave, pero según en la zona en la que vayas, y esto lo explicas ahí en el vídeo, te va a interesar llevar a lo mejor dos o tres niveles menos de arma por el tipo de escenario, el tipo de enemigos o el tipo de boss final que te va a salir, ¿no? Cosas que llaman la atención de este juego, pues al igual que Sebius, pues tiene un disparo para el suelo, para los enemigos terrestres, y un disparo para el aero, son dos botones, ¿vale? Pues ese tampoco lo vi yo en mi época. ¿Este yo sí, este no. Sí, y ya te digo, de Data East le pasa, no sé por qué con Data East tengo esa relación de amor-odio en todos sus juegos. Ya te digo, me pasa igual que con el Express Rider, le eché sus monedas, pero no. Sí, que no. Bueno, dice Chema que este no lo ha visto él. Pues mira, Chema, este juego ya te digo, tiene elementos muy comunes con Sebius, ¿vale? En el. Y os va a llamar mucho, ya os digo, os va a llamar mucho la atención de los power-ups. Veis que cada vez que cogemos esa especie de E que va dando vuelta, tenemos un nombre. Me ha dejado de hablar y vamos a jugar. Ahí en la demo no sale, va a salir cuando juguemos. Veo que muchos no tienen idea de este juego. Hombre, este juego tampoco la tengo. Fijaros que ahí arriba pone. Fijaros que ahí arriba pone Beas, ¿vale? Y conforme vayamos cogiendo power ups, el nombre va cambiando. ¿Ves? Ahora somos Basum. Y ese es el tipo de arma. Supongo que eso será el tipo de arma que llevas, ¿vale? Sharru. Veis que cada arma pues tiene un. Cuando nos dan un toque, pues las pierdes todas. Y con este botón, pues disparamos a la superficie, ¿no? Es que este ni MSX lo había visto. Pues en MSX2 creo que tiene una conversión, madre mía. Excelente. Creo que tampoco, pero es que conocer todos los juegos es imposible. Pues este creo de hecho que en MSX2 es. Vamos, yo creo que. Yo lo he jugado aquí en el canal seguro, no sé si en la sección arcade, con MSX LAN, al cual de aquí pues les mando también un saludo. O con Spota y con Jaime. O anda el de la moto. Hola. Principal. Andas. No sé con quién, pero lo vi, ¿no? En MSX2 y lo jugué aquí en el canal y me pareció una conversión increíble, vamos. ¿Veis? Fijaros cómo va cambiando el nombre, ¿eh?
¿Veis? Este disparo pues hace así una especie de efecto y va cogiendo velocidad. Ya os digo que según aquí esta gente le tenemos que dar con el disparo del suelo. Son duritos, tío. La madre que los parió. Ya os digo que según la zona en la que estéis, pues os va a venir bien mejor llevar un arma que otra, ¿no? Yo la madre le veo un poco rara, ¿no? Así parece forma fálica. ¿Cómo? Pues sí, pero es que... ¡Ah, me han dado! Pues me han dado mal momento porque creo que estaba llegando ya... Ah, bueno, menos mal que aquí me han salido un par de estos. ¡Oh, mierda! Y lo he perdido otra vez. Es que ya creo que estoy cerca ya de del boss final. Creo que se mueve, ¿no? Cuando haga derecha a izquierda, también la puntera va sentido contrario. Mira, aquí me acabo de chetar a base de bien. Esta está guay. La de las misiles, porque los misiles, a medida que tú disparas así, se van direccionando hacia donde tú apuntas. Bueno, pues palmar en el peor momento, porque ya estaba con el boss final. Pues boss final de esta fase, ¿no? Un juego muy largo. Si os vais al canal de Saigo, veréis que el juego de acabar es bastante largo. Muy buena música. Bueno, Chema, pues un saludo y ya hablamos para la semana que viene, ¿eh? Para coger a Amstrad por banda. Mira, paso de la serpiente, tío. A mí lo que me interesa es matar a este que viene ahora aquí. No va como ha caído con este arma, vamos. Shasuen y disparamos fuego. Dice Frestragón 89 que del 89 y qué nostalgia, ¿no? Bueno, pues bienvenido, tío. Un nostálgico más. Aquí te está hablando uno del 73, que también ya ha llovido, ¿no? Pues buenas noches, Chema, y buen provecho, tío. Poco importa el año, mientras que te guste y disfrute sobre todo, ¿no? Los videojuegos. Hay personas jóvenes que han visto estos juegos y se han enamorado. Y no lo vieron su padre, no había ni nacido. Pues ya te digo, yo vi a amigos míos jugar a esto y jugaban muchísimo mejor que yo. Y es un juego que ya te digo, me pasó exactamente igual que como el Express Rider, lo intenté, mi cartera sabe que lo intenté. Pero al final no... Le echaba una partidilla y tal, pero veis, al final no... Avis, pienso como tú. No me acaba de convencer este juego. Bueno, dice Claudio López que... A ver si lo puedo leer, si que me maten. Hay algo que... Que le mola la variedad, que le mola la variedad. Bueno, la verdad es que te digo una cosa. A lo mejor lo que le chirría a ti o al personal puede ser, es una teoría mía. Es que son unos escenarios muy rarunos. Pues la nave que es muy rara, ¿no? No sé, no hay algo, ¿sabes? Hay juegos que entran y otros que no. Y es que a mí me cuesta. El escenario, la nave, un poco la arquitectura. Por ahí la gente está alucinando con la cantidad de power y disparos. Me hablan de que si pondré el Slash Fight, supongo que sí, claro. De las fallas de este año y hay que ponerlo también. Bueno, vamos a seguir leyendo comentarios y vamos a ver cuál es el que pongo el siguiente. Pues vamos a ver si tengo aquí el slot. Parece un calamar. Sí, un calamar acheto. O alargado. O una sepia, sí. Y antes he dicho una forma fálica. O una sepia fálica. Bueno, pues no tengo el Lafay, pero lo busco en un periquete y lo ponemos. A ver si... Hombre. Ya que lo han dicho ahí en repetidas ocasiones, pues lo vamos a poner. Venga, pues vamos a ver si me reconoce... Porque no lo tenía. Y desde luego era de los que tiene que salir este año sí o sí también. Y más si seguimos hablando como es el caso de juegos de naves, ¿no? Bueno, pues esta ROM no me la lee, pues nada, pues siguiente. A otra cosa, mariposa. Iré cargando mientras otro, si os parece, ¿vale? He puesto este.
Ahora voy a bajar este, a ver si me, si no, pues oye, pues se pone otro día y ya está, tampoco pasa nada. De todas maneras voy a probar, ¿vale? Voy a probar y si no me lo coge, pongo el siguiente de naves, que ya os digo que tengo unos pocos. Vamos a ver ahora si hay suerte. Oigo un perro de fondo. Sí, está el barrio ahora con el verano, la gente deja las puertas abiertas y esto es alucinante. Entre la moto, el perro, ¿no? Sí, esto es alucinante. Bueno, pues tampoco me pilla esta ron, qué cosa más rara. A ver. Si no me pilla esta, pues pasamos a la siguiente. Y si me lees mientras los comentarios, David, porque yo ahora mismo no le estoy pidiendo Están prestado. hablando de Taito, están hablando de Sample Fight, Black Fight. Sí, curioso que no me la coja, tío. No sé si será por la. Yo es que uso una No, no. versión de MAME súper antigua, porque es donde tengo los juegos a los que más juego yo, y ni me bajo la última versión ni nada. Yo simplemente me dedico a esto. Y esta sí la debería de coger. Y si no la coge, pues nada. Paso al siguiente y ya está. Bien, vamos a pasar al siguiente porque veo que no la coge. Me os pido disculpas, a ver si después la puedo recuperar, ¿vale? El siguiente que vamos a poner, que también es de nave, porque estamos dentro de lo que es el género de naves, es el Argus. El Argus es el siguiente que vamos a ver a continuación. Un juego de Jaleco, también muy, con bastantes referencias de mi punto de vista a Terra Cresta, también para mí, pero bueno, ya os digo que un juego bastante raro. Este no lo he visto yo nunca en una recreativa, por ejemplo, el que vamos a ver ahora, el Argus. Yo nunca lo he visto. Y así que me gustaría, pues, que me dijerais si alguno lo habéis visto alguna vez. Ya os digo que tiene bastantes referencias a. Ahí estáis viendo el escenario, eso, bastante parecido a. Aunque es muy difícil, ya lo aviso, es muy difícil. Este juego lo vi yo en emulación, porque yo, esta tan máquina no sabía de. No sabía su existencia, ¿no? Sí que se parece mucho a lo que has puesto antes, ¿eh? En escenarios es el mismo. Pero es difícil, vamos. Uf. Fijaros estas estructuras que vienen ahí. Luego ahí hay una serie de letras en el suelo que realmente no tengo ni. Oh, ya palmao. Muy difícil. Que no sé realmente. Veis que abajo pone B, 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 E. No tengo ni idea para qué sirve eso, ¿vale? Yo las mato y tal, pero no os creéis que tengo Si alguien de echarlo sabe, pues no diga, ni ¿no? la más remota idea para qué es, cuál es su uso, pero vamos, el juego es difícil hasta reventar. El juego es difícil hasta reventar. Dice el retroabuelo que este solo lo conoció en MAME. Fijaros, si salen aquí enemigos, aquí hay que ser de gatillo rápido, porque si no te dan, pero hace de bien. Fíjate tú la que se lía ahí. Buah. No, no puedo, no puedo, no puedo. Muy buenas noches, Pachuli. Fíjate tu game over. No ha Hola, durado. Pachu. Me han durado los 5 duros. Vamos. Sí, ese juego bien, me lo Ni veo. nada. Me han durado los 5 duros. Muy buenas, David. David, muy buenas noches. Bienvenido. Un saludo. La verdad es que no sé quién ha sido el del comentario. Disculpáis porque tampoco. Con este juego sí que ya sería el colmo que me diera tiempo a leer los Muy comentarios. buenas, Pero Rosario. ha dicho alguien ahí, David, que menuda cantidad de buenos juegos en este año. Y ya se ha Sí, dicho al esto principio, es ¿eh? muy bueno. Pero es que no vea, tío. Para arcade y para los ordenadores de 8 bits, claro. Difícil, no, lo siguiente de este juego, ¿eh? Bueno, parece que ya ha avanzado un poquito, pero no vea, tío. Soviético total, Sí. comunista total. Bueno, soviético Ucraniano. comunista. Ucranian Modeon. Dice Iván MJ y doy fe. Ruina echar aquí 5 duros. Pero ruina total. Bueno, supongo que habrá amantes del género que le mole, que le tengan vicio y eso, pero no es mi caso, ¿no? O sea, una cosa son los juegos así de. Los juegos de nave y tal, pero otra cosa es esto, ¿no? Supongo que ya te digo que habrá gente a la que le mole esto, pero a mí no me. No sé. Sí, no, a gustos ya se sabe. Primero tiene la primera piedra. A gustos y flores. Uf,
difícil a más no poder, difícil a reventar. Nos dicen que es algo versión Chernóbil. Mira lo que dice ahí David, ¿no? Que él solo lo vio una vez, lo probó una vez y ya está, ya se le quitaron las ganas de jugarlo más. No me extraña. muy buena análisis, De cómo que se te puede quedar una cara de tonto al perder 5 duros. David dice que también salió para la NES. Ah, sí, pues no sé yo si este en NES lo he jugado, creo que no. Yo este en NES mi vida lo. ¡Ay, Dios! El bucaque de las naves. Ay, el bucaque de las naves. Qué malamente. Me queda una. Me queda. Mira, voy a meter aquí en el laberinto, a ver si cojo ahí unos puntillos, pero vamos. Mark nos pregunta, es Argus, ¿no? El juego se llama Argus. Argus de Jaleco, sí. Ya lo sabes, Mark. Argus. No lo pongas. Bueno, un jefe. Tío, mira la que se está liando aquí, que hasta se ralentiza la máquina, tío. Me cago en la madre que parió. Joder. Uf, qué difícil, tío. Qué difícil. Bueno, pues Argus. Que si alguien lo le tiene cogido el rollo, pues debe ser un crack, ¿eh? Debe ser un crack, porque mira que es difícil esto, ¿eh? Madre mía, pero difícil a reventar, tío. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Que todavía quedan juegos de nave y muchos muy buenos. Vamos a ver cuál va a ser el siguiente. Un momentito, que lo tengo por aquí. Vamos a ver dónde está guardando esto. Sí, aquí. Vale. Venga, pues vamos a ver el siguiente. Porque evidentemente hay que hablar de Konami. Si hablamos de nave este año, hay que hablar de Konami, ¿no, David? Sí. Eso. Me viene a la memoria dos. Así, ¿sabes? Era un flash rápido. Pero bueno, hay más, ¿eh? Aparte del Salamander y el Nemesis. Digamos de arcade y no arcade. No sé si salió el Cuber también para arcade. No estoy seguro. Creo que ha entrado el amigo Arnau. Arnau, muy buenas, bienvenido. Que me confirmen si el Cuber salió para MAME, creo que sí. Pero el Cuber es una recreativa y tiene que estar la ROM por ahí, creo yo. Creo yo. Vamos, debe de ser lo más lógico. Y ya fue un poquito más posterior, fue el Parodius. Eso ya fue un poco más tarde. Bueno. Vamos a poner el siguiente. Vamos a poner Salamander y se acaban aquí las tonterías ya, ¿eh, David? Sí, Salamander es muy bueno. Para DSX, arcade y. Menos para Spectrum, que es un nene mierda pinchando un palo, ya te lo digo yo. No he visto juego. O sea, juego, no he visto peor conversión para. De un juego como esta. La he visto y. Me era para llorar. La verdad es que lo bueno que tenía este juego era que en el 86 las placas o los juegos que había, pues tampoco era lo más normal del mundo escuchar las voces digitalizadas todavía, incluso en máquina. Entonces, como estáis viendo ahora el juego, que está sin echarle moneda, cuando tú ibas a una sala recreativa y veías esto, juego de nave, que el tío hablaba, ¿no? O que cogías Power A, era una máquina que tenía el efecto tragaperra, ¿no? De que te atraía, tío. O sea. Era la típica máquina que no te dejaba indiferente cuando pasabas por al lado, ¿no? Hombre, Iván MJ, ¿sabes qué pasa? Que es que tengo botellitas pequeñas. La que me acabo de beber es una de 33. Así que tú haz cuenta, ¿vale? ¿En cuánto tardaré yo en beberme el litro? Si he tardado 3 segundos en la de 33, pues haz cuenta, ¿no? Dice Arnau, ahí un poquito barriendo para casa, ¿eh? que el Salamander de ZX de 5 y ya está, ¿no? Y vale. Venga, pues ya te digo, tío, tenía, ¿verdad, David? En recreativa ese efecto, un efecto llamada, ¿no? Como le llaman ahora, ¿no? Sí. Tanto la recreativa como en MSX, claro. Yo esto lo he tenido en MSX sin cartucho, espero volver a tenerlo. Si alguien lo vende, que me lo diga. Yo lo compro. Pero este no lo tienes tú en cartucho. Lo tuve en cartucho. Y bueno,
era otra vez, por supuesto. Estamos hablando, ahora que hay bastante gente de MSX en el canal, de que es un juego difícil y caro de conseguir hoy día para vuestra plataforma, para el no, MSX. No, no es difícil este. No es difícil. He hecho dos preguntas, difícil y caro. Caro, bueno, es la paciencia. Si tienes mucha paciencia, es barato. Si eres impaciente, claro. Hay gente que se aprovecha muchas veces de eso, ¿verdad? ¡Ah, he palmado! He palmado y ahora no llevo ni mierda. Yo este lo he visto... precios chulos, unos 60 euros. Si tienes prisa, pues claro, más caro. Hasta 120 lo he visto. Oye, lo que digo yo, depende... Y también depende mucho de la versión japonesa. ¡Oh, qué malo soy este juego, tío! Europea, que la caja es más pequeña. ¡Qué malo soy en este juego! Oh, pero malísimo, ¿eh? Bueno, creo que estoy chetado porque están ahí las 11 naves. O sea que por lo menos vamos ahí avanzando. Pero para arcades... ¡Oh, qué malo soy, tío! Y para precio engine, que también la he visto, es una maravilla. Soy malo en este juego yo, David, pienso como tú. Fue un buen año para los matamarcianos. Muy buen año. Muy buen año, sí señor. Que me pilla. Sí, te pillo. Sí, Julio, pienso como tú. Si no es de las mejores, casi de las mejores. Y sí, también el 87 y el 88 fue muy bueno también para arcade. Digamos de esto... típico de marcianos. Yo lo siento, lo digo así. Mi Sotanam me... no me gusta. Me gusta más decir por su nombre real. Uy. A ver si le puedo dar aquí al ojete. Bien. Y esto de cuando la nave se ponía así para arriba, eso la gente, cuando traían la máquina, el primer tipo listo que llega y se la pasaba, te dejaba como flipando, ¿no? Mira, ahora va para arriba, ¿no? Eso, orientación vertical y orientación vertical, horizontal. Esto va para arriba o para el lado, ya está. Así es, verdad. Fue muy buen año también para MSX. Bueno, yo creo que... Bueno, de todas maneras yo creo que hay que retomar la serie del 87 de MSX del canal, a ver si ahora que ya termina la Eurocopa y esas cosas y tenemos todo un poquito más de tiempo. Bueno, yo, por lo que he visto... Fuertes, las curvas vienen fuertes. Yo, por lo que he visto, y he visto poco, para mí el 87 mucho mejor que el 86. Para mí, que soy una persona que no conoce la cantidad, los títulos del juego, ¿sabes? Aunque haciendo un poco de spoiler, podemos ver el Mercenarios, Metal Gear, el Nemesis 2, el Freedom Spirit, el Usas, el Salamander. Son los 87, ¿eh? Nemesis. ¡Oh, he palmado! Muy buenas noches, Fray Oax, bienvenido. Uf, menos mal que venía con un chorro vida, si no, no hubiéramos visto la parte esta. Ay. Como vosotros comprenderéis también, aunque el directo sea mierda, aunque el directo sea lo que es jugar este tipo de juegos ahora, ya sea con Maifla o con Tecla o con lo que sea, da calor, ¿eh? Da calor jugar a esto, tío. Muy buenas, Frayoga. ¡Ay! ¡Ah, qué mal! No, que son... muy buenas, no te he dicho nada. Soy muy mal a este juego, lo tengo que reconocer. Dice Embajador que con lo de gente, que con eso de para arriba y para abajo, él vio gente, llegó a ver gente llorar. Hombre, es que para los... hemos visto Dangar UFO Robot, Argus, que son buenos juegos, pero aquí, por ejemplo, esta parte que estamos llegando era la parte del fuego, el tema de cambiar de orientación... no estábamos, ¿verdad?, realmente acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no?, los chavales. No estábamos acostumbrados a este tipo de... Joder, ¿cómo te funden aquí, tío? Madre mía. Está claro que a esta máquina poco 5 duros le eché yo, ¿eh? Eso queda patente. Los pájaros de fuego, realmente maravilloso. Chuf, madre mía, traía 11 vidas y las voy a perder todas en esta fase, tío. ¿No hay un truco para saber cuándo salen las de estos de fuego, David? ¿O eso es aprendértelo como todo? Yo es que esto me soy muy malo. Yo los Nemesis... ¡Ah! Soy malo.
Y ahí lo siento mucho, soy malo. Oh, mira, mira cómo sale el fuego, tío. Si es que... ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Rafael Álvaro, que también anda por ahí. Muy buenas noches, bienvenido, un saludo. Bueno, pues... Pues esto es Salamander, un pedazo de juego, pero con todas las letras, ¿verdad? Bien, pues vamos a pasar al siguiente. Estoy muerto de la calor. Estoy muerto de la calor. Pero calor total, ¿eh? Todavía quedan algunos de nave, pero bueno, ya os digo que tampoco los vamos a ver hoy todos porque no daría tiempo. Si vemos que se nos queda algo en el tintero, como el propio Enlazai, oye, pues lo dejamos para... Lo dejamos para el próximo día y ya está. Porque de todas maneras hoy tenía preparado una cosa que será el martes. Y entonces pues tampoco pues tenía... Tampoco tenía así preparado nada nada del otro mundo, ¿vale? Vamos a seguir viendo clásico. Y había un juego de nave, aunque bueno, en este caso combinaba... le pasaba como a otro. Hay un par de juegos en este año que combinaban, por decirlo así, género. Uno es este que vamos a ver ahora, el Legendary Wings, y el Saint Helena. Saint Helena para mí es de mi top 10 favorito de arcade de toda la vida, ¿vale? Pero este Legendary Wings tenía, que por cierto, creo que para la NES salió una conversión más que buena. Este Legendary Wings pues tenía la peculiaridad de que primero manejábamos, por decirlo así, primero era juego de naves, por decirlo así, y después controlábamos un personaje disparando por el terreno, ¿no? Bueno, estáis viendo también que se podía jugar a dobles, ¿vale? Este Legendary Wings. La versión para NES está muy bien de este juego. Muy buena, Mirlovan, un saludo. La versión para NES está bastante bien. Y un juego... Mirlovan es de una de nuestras asociaciones que estoy. Muy buenas. ¿Qué Mirlovan, qué, perdona? Es uno de mis compañeros de las dos asociaciones que estoy en Barcelona. Ah, pues muy buenas noches. Muy buenas noches y muy buenas noches y bienvenido. Muy buen juego este, Juan. Perdón si te he cortado. Nada, nada, claro que sí. Que por cierto, este juego, Bubble, sí, pero es curioso, este juego yo nunca lo he jugado a dobles con nadie. No sé si es que a nadie le molaba y nada más que me molaba a mí. Pero yo un juego que... Además una temática, o sea, los personajes muy curiosa. En la época, creo que un poco hasta revolucionaria, solían ser naves, no un personaje ahí con ala. Bueno, no sé yo si en esta fecha ya estaba en la calle el Twin B, ¿no? Que tampoco llevamos una nave. Sí, pero esta la veo un poco mitológico. Joder, aquí también, como no seas de gatillo rápido, madre mía. ¿Veis? Nos metemos aquí en la boca del lobo, nunca mejor dicho, y ahora lo que vamos es caminando, ¿veis? O sea, que ya te combinaba dos géneros, ¿no? Y era bastante curioso, ¿no? Y cuando pasabas de aquí, pues pasabas al otro... ¡Ay! Cuidado. Volvías a volar y la verdad es que muy... Para la época, pues era muy novedoso, ¿no? Y antes como yo, parece temática griega, mitológica. Joder, ¿ahora cómo se bajaba de aquí? Si era... No parece, no yo que lo sea. Ahora no puedo bajar de aquí, me cago en la leche. Bueno, pues seguimos por aquí. Creo que debía haber una manera para poder bajar, pero bueno. Si hay que romper los ladrillos, pues se rompen. ¡Ay, me ha pillado otra vez! Game over, joder. Es muy curioso este juego, por eso yo lo he hecho yo, que es muy curioso. Dice a Kaoni que él recuerda del directo de NES haber visto este, sí, ¿verdad? Y muy buena versión, por cierto. Voy a echar otra. Mira, dice Luis Pérez que a este le metió bastante caña. Voy a echar otra, hombre. Yo este siempre jugaba solo. No sé yo cómo será la experiencia de jugar la doble, pero siempre, este siempre lo jugué solo. Me parece también un título muy... Que aparte de NES, creo que para lo que son ordenadores no salieron conversiones. Creo que no salieron conversiones. Creo, ¿eh? O si hay alguien por ahí, pues por favor. Encantado de que no nos corrija. ¡Ay, no! ¡Cuidado! Corre, métete aquí en la boca del lobo. Yo soy como tú. Tiene una combinación muy curiosa. Y es muy curiosa. Me gusta. Oh.
Fíjate tú que eso no nos mata, nada más que no nos desplaza, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar porque si no nos podemos quedar ahí matando aquí a todo el mundo. ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! Este me ha cogido con el carrito de helado. Este me ha pillado, pero bien. A este sí os tengo que reconocer que hace que no juego... Mogollón. Sí. Este hace, vamos, la pila que no juego, ¿vale? Solo NES, me dice Retroabuelo. Muchas gracias, que salió en versión para este juego. Recuerdo, de hecho, que la NES aquí, la parte en la que iba, digámoslo así... ¡Buah! Ahí me han pillado, pero entero. Esta parte en NES creo que iban, por decirlo así, que era más rápida. Era un poquito más ágil. Recuerdo, pero vamos. Ahí tenemos los pinchos ahí. Dice Fray Oax que si alguien sabe los recuerdos. Que si alguien sabe la historia. Pues yo no. Yo no la sé. ¿Cuál es la historia de este... Oh, ¡ay, mierda! Ahora que le había matado. De este personaje alado. ¿Vale? Luis, espere dejarlo, que está en un... Está sintiendo ahora mismo. Está en un proceso del sentir. ¿Eh? Está en el verdadero proceso de sentir, ¿vale? Así que... Se hace, me recuerda un poco al Flash Gordon. ¿Que te recuerda a qué? O sea, al Flash Gordon, me acuerdo yo, había unos personajes que podían volar. Ah, vale. Flash Gordon, sí, sino unos personajes. Bueno, con vuestro permiso, un respirito, otro poquito de agua. Pues que jugará esto. Yo la historia no la sé, pero, oye, pues igual estaba interesante, ¿no? Bien, había otro juego también de, por decirlo así, de nave. Vale, voy a poner dos más, de momento, digo de momento porque viendo el tiempo y los que quedan, los que quiero jugar hoy, porque me apetece jugarlo hoy con vosotros mucho, y los que, pues como el Lafa y a lo mejor otros que se van a quedar en el tintero, hay un juego que también es un, seguramente este sea de los juegos que si preguntamos, menos hayamos visto en recreativa. Yo tuve la suerte de verlo. Digo suerte, pero que tampoco el juego es la gran maravilla. Es un juego que al igual que pasaba con otros juegos que hemos visto antes, también tenía su botón para disparar al suelo y otro para disparar al aire, pues como Sebius, ¿no? Evidentemente que siempre es el referente. Pero oye, se llevó su... tuvo su momento para mí en la recreativa, y hablo de XX Mission, de UPL, ¿vale? Un juego donde controlábamos una especie de caza de combate, ¿vale? Y teníamos que ir, pues, para arriba, arrasando con todo lo que se meneaba. Y no era muy facilón, pero tampoco tenía ese punto de decir... Mira, no sé si el retrabulo, que si no metes el Goonies, te desalera. El de los 86, claro. Vamos con el XX Mission. Fijaros que gráficamente eso no es la octava maravilla, ¿vale? No. De principio no me gusta. Pero oye, este, al menos en los salones donde iba yo estaba, y algunas monedas, algunas partiditas se le echó a este, ¿no? Y lo del Flash Gordon que te decía, los personajes, unos personajes que salían, eran los hombres halcón. Me ha dicho Beba, que desde aquí, gracias. Veis que al principio se antoja facilito, se antoja, bueno, un poquito sencillote, pero después salen avioncitos y ese tipo de cosas y se anima el cotarro un pelín, ¿verdad? Dice que se parece un poco al Chevius. Sí, claro, en el momento en que, incluso gráficamente, tiene un aire. Bueno, ya hemos pasado esta parte, ahora es cuando empiezan a abrir los aviones, que tienen unas trayectorias rarísimas. Más que aviones, parecen mosquitos. No solo antes, las dos más muy buenas. Dice que de estos de UPL se acuerda del Ninja Kid 2. Oh, ya palma. Bueno. Venga, Fray Oax, que dice que a ver si le da tiempo de volver. Si va a cenar, pues buen provecho. Pues este, ya te digo, no es para nada de mis favoritos, de los que más jugué, pero estaba en el salón recreativo donde yo iba y bueno, pues por eso lo he querido mostrar, ¿no? No sé hasta qué punto la gente lo conoce, lo jugó, le es desconocido, o también pasó por los recreativos de su ciudad o su barrio desapercibido, no tengo ni idea. Mira, dice
están hablando por ahí de que a este le dieron más que al Legendary Wings. Sí, empajadores, tanto a la nave que controlamos como a las hordas enemigas, ¿verdad? Le hubiera venido muy bien una sombrita, ¿no? Pero bueno, este era lo que había. Creo que se va, muy buenas, hasta otro día, está ahí. De todas maneras, fíjate tú, empajadores, los cazas enemigos, ese efecto que tienen de... como si le estuviera dando el sol, ¿no? Son pequeños efectos, pero el juego tampoco. Antes que jugar a esto, pues te juegas un 1942, un 1943 o cualquier otra cosa, un Twin B, ¿no? Pero bueno, allí estaba, ¿no? No sé. La verdad es que un día habría que buscar a alguien, tío, que tuviera implicación en una recreativa, pero de la época, no digo, por ejemplo, como ahora David Salón Arcade o Arcade Cat y eso, sino alguien que en su día hubiera estado implicado, no en bares, sino en salones, en qué se basaban ellos para traer los títulos, o sea, si realmente los podían pedir, les traían las placas y les decían estos son lentejas, si tú sabías lo que pedía, porque la verdad es que sería muy curioso, ¿no? Que alguien un día hablara de eso, tío. ¿Por qué tú traías esta máquina? ¿Por qué traías el doble dragón? ¿Porque lo tenía el de enfrente? ¿Porque te la ofrecían? ¿Por qué? O igual traía un libro y podía elegir, no sé, qué te puedo saber. No lo sé, tío, pero sería curioso, ¿no? Porque... sí. O la gente a lo mejor iría a lo mejor a un evento y como una especie de, no sé, una especie de reunión donde habría todas las máquinas y la gente la probaba, no lo sé, tío. Muy buenas, Antonio. Hombre, don Antonio. Dile a Antonio, hombre, que si... me han dicho con aire acondicionado. Dile a Antonio que si le apetece estar aquí contigo y conmigo, que yo sé que este año también para él fue la bomba, pues encantado. Antonio, si quieres entrar, dilo. Ya sabe cuál es el título, ¿eh? Ya sabe cuál es el título y la temática de hoy. Mira, de empajador, el submarino, por ejemplo, tiene el puntito de que está bien hecho. Y las balas cuando caen en el agua también tiene un puntito. Pero por lo demás, el juego, sí, yo estoy de acuerdo con David que no es que no te guste, pero que no te ofrece nada nuevo, ¿no? No me llama la atención. Yo creo es que no me llama la atención. Muy buenas, Marcos Martín. Muy buenas. El Simber que le dije hoy que si quería estar aquí con nosotros. Las cosas no se hacen, tío. Tiene el esquipe de adorno, Simber. Dice por ahí Claudio López que había eventos. Supongo que sí, ¿no? Que habría eventos donde la gente o los propietarios... Hombre, dice Cutina que eventos del 86. Pues en el 86 tenía, creo que allí en Barcelona, David, la Sony Mag, ¿no? ¿Se hacía en Barcelona o en Madrid? No, en Barcelona, la Sony Mag aquí en Barcelona, que era un salón, bueno, pues dice la palabra, de sonido y imagen, teles, y también había juegos, y también había ordenadores, ¿no? Ordenadores, por supuesto, videoconsolas, bueno, todo lo que era relacionado a imagen y sonido, en general, vídeos, cámaras, cosas de estas. Bueno, yo más de una vez estuve. Y en el 86 ya había ediciones, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este lo voy a quitar porque este tampoco está despertando la pasión de Cristo. El que vamos a poner ahora es uno de mis favoritos. Yo he de reconocer que este juego es difícil como la madre que lo parió. El juego que voy a poner ahora, ya sabéis que no es la primera vez que lo pongo. Un juego que, pese a su dificultad, a mí me... no sé. Allí estaba en la recreativa y yo le metí fuego. De hecho, no me lo he terminado nunca, son cuatro fases. Hablo de Baltric, ya lo sabéis, este juego tan raruno, que yo también, de este año, en este año, si yo tuviera que elegir 10 títulos de arcade... Y Dorna me dice también Informat, sí, también había Informat. Pues por eso digo que Cutina, que ya había esto de los eventos y las reuniones, no es tan de los 2000 como pueda parecer, que ya había cosas... Lo único que, bueno, era para profesionales. Eso sí, no. Había que tener invitación, creo, ¿no? Para ir a ese tipo de eventos, ¿no? Te tenían que invitar, no, o tenías que estar acreditado. Sí, que tenías que tener invitación, o que tuvieras algún amigo, o alguna tienda, yo un poco, siendo un poco cliente, te lo daba. Y los siguientes días ya podía entrar cualquier persona. Uh-huh. Y sí, Dorna, se sigue haciendo. Luego no sé por estos, si es por mismos nombres. Pero así, que se hagan, todavía sí. Bueno, pues este juego, mira que he jugado juegos anteriormente,
como por ejemplo el propio Salamander, que habrá gente que juegue evidentemente mejor que yo y que me diga que no son tan difíciles, y después hay gente que ve este juego y dice que ni con un palo, ¿vale? Pues yo este juego, pues a mí me gusta mucho, me habré dejado lo que no está escrito, pero al final le acabas cogiendo el rollo, ¿no? Y no es la primera vez que sale aquí en el canal, ¿eh? Ahora, ¿que es difícil? Sí, lo sé, pero no sé. A mí no se me da mal. Pues venga, vamos a darle unas partidillas. Dice Arnau que cómo sabemos que te gusta este, ¿eh? Sí, mucho. Bueno, pues ahí tenéis. El disparo de ese que sale ahuevado, ese es automático. Tenemos dos botones, este para disparar y otro para saltar. ¿Vale? Vamos a ver si matamos esto. Eso rojo nos da más potencia de disparo. Veis que antes el hilillo que soltaba era muy finito. Ahora ya los signos de interrogación nos van a dar las mejoras. Mira, ¿vale? Lo que nos dice Juanji, perdón si te corto. Sí. José Andrés Mirás Fernández dice: yo recuerdo haber visto un tipo de catálogo enseñando novedades en placas al dueño de los recreativos en mi pueblo. Pues eso es súper interesante, ¿eh? Por eso, ¿sabes? Lo he visto y te corto. No te preocupes. Muy buenas noches a 15T, amigo 15T. Seguramente va a estar aquí en el canal pronto, yo en el suyo, que ya toca hacer una cola ahí con él. Me pregunto mi compañero de asociación si hemos puesto el Slap Fly. No, lo hemos intentado. Lo hemos intentado, pero no he podido. Bueno, ahora hemos cogido el Brap, que nos lleva al final de la zona. Sí, efectivamente, este lo jugué en mi especial 80, que también me habéis visto jugante, pero este también es de este año, entonces pues hay que ponerlo. Bueno, pues ahora vamos a estar ese tiempo que queda ahí de cara al enemigo final, que es este, que tiene, como veis, como os podéis fijar, una artillería no pesada, sino pesadísima. Y cuando llegue el Brap a cero, nos venimos para abajo. Muy buenas noches, José Retro, bienvenido. A Iván MJ, mira, es lo que dice Iván MJ, que le suena eso del catálogo también. Sí, pues mira, son dos. Uf, es que eso de mirar por catálogo, tío, claro, en la época no había vídeos ni historias, igual, pero igual había varias fotos, vete tú a saber. Sí, claro. O bien a simnosis, vete tú a saber. Sí, para saber muchas veces lo que le vendían al personal. O igual le deja, mira, le dejo un mes y si le gusta, lo dejamos, si no la cambiamos. ¿Sabes? Bueno, lo azul nos daba nos hacía inmune, ya se me ha acabado. Ahora hay que darle a este zas en toda la boca. Veis que el juego, la verdad es que es complicadete, ¿eh? Lo que pasa es que, vamos, aquí hay niveles, ¿eh? A mí Lordland le gusta mucho este juego. Pues a mí me encanta. Y algún día. Sí. Lo reconozco, sí. que algún día me lo tengo que acabar debidamente chetado, ¿eh? Pero si no es chetado, va a ser que no. Me cago en la leche. Mira, Avis también la ha visto, Sí, hombre. ¿Pero el catálogo? Ah, también. Pues mira, ya tenemos por ahí algunas pistas, ¿no? Y lo enseñaban con algunas fotografías, que te lo he dicho, ¿no? Sí. Y ahora presentaban fotos. ¡Ay! Bueno, a todos los compañeros que nos dan dando estos datos, pues muchas gracias. Joder, me están quitando los ojetes a la velocidad de la luz. Cuidado ahí, no va la calle ahí. Yo lo que decía, un ojete. El tipo de mecánica de la nave a la hora de disparar se parece mucho. ¿A Xeno? Sí. No, a mí no me recuerda precisamente. Pero dicen, por ahí. Joder, tío, me están quitando los ojetes. Ahí va, si me sale ahí el azul, hombre. ¡Me sale el azul! Que me salga aquí el azul. No. Fijaros ya cómo van las balas, ¿eh? Ahora hay que darle a todo esto. Y ahí arriba hay dos botones. Bueno, dos botones, dos cosas las que hay que darle para que salga de donde está el tapado. Uy, cuidado. David dice, se oye un poco bajo la emulación. Sí, pero ahora, como él comprenderá, lo agradezco, pero no.
Yo ya me he quedado ya. Joder. ¡No me da! Dios, qué calor, tío. Ay, madre mía. No puedo más, tío. Estoy muerto calor. Voy a palmar en breve. Ay, me... Mierda, se me ha bugueado. Me cago en la puta madre. Se me ha bugueado el juego, coño. Me cago en su vida. Se me ha bugueado. Míralo. Ahora lo reseteo y ya está. Venga. Este es el típico. No siento las piernas. Se me ha bugueado. Pues no, me voy a echar otra porque este me gusta, tío. Este me tengo yo que echar otra. Vamos. Como sea. Porque si no palmo, no tiene gracia. Si no me veis palmar, no tiene gracia. Eran todos los enemigos hacia ti, ¿eh? No ves. Sí, pero es que se me ha quedado... Huele la sangre, ¿eh? Huele la se sangre. Se me ha quedado bugue, tío. Huele la sangre, vamos. Todos van hacia ahí, ¿eh? Todos. Bueno, pues lo cargo otra vez y ya está. Se me ha quedado bugueado. Me cago en la leche. Bueno, pues tampoco... Yo qué sé. Ya más o menos lo habéis visto, ¿no? Tampoco es que jugar estos juegos ahora con la calor y con los juegos que quedan, pues ya os digo, estos son cuatro fases, a cual más ruina y más nefasta, pero yo nunca conocí a un tipo que sí se lo acabó con 5 duros sin continuar como un campeón, pero no, yo no, ahí me sentí enormemente frustrado porque fue el ídolo de la afición local. Hombre, el amigo Speedy que pasa para saludar, buenas noches. Que si hace aquí calor, no me imagino ya en Sevilla, compadre. Y muy buen vídeo el otro día, por cierto. Vale, os veo. Voy para allá. Vale. Bueno, pues aquí nada más que me van a salir malote. ¡Ey! Decían por ahí que iba cheto, sí, fíjate tú que cheto voy como palmado. A la primera de cambio. Ah. Bueno, a ver si entra Antonio Jurado en la llamada. Y pasamos al siguiente, porque este ya lo hemos jugado mucho en el canal. Aprovecho. Muy buenas, Antonio. Hola, buenas. Antonio, muy bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, tío. Aquí echando unos mames de la época, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el finde? Bien, muy bien. Felicidades, Juan C. Ah, muchas gracias, Antonio, hombre, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a otro género. Bueno, en realidad no es otro género, pero sí que vamos a cambiar de juego, ¿vale? El siguiente que vamos a ver, que alguien lo nombró, dice, ¿saldrá el Bubble Bobble y el Jackal? Pues el Jackal sí, el Jackal tiene que salir ahora. De hecho, es el siguiente que vamos a poner. No va, dale vos. No va tú, la gente, tío. La gente no perdona de marcha ni un domingo, ¿eh? Vamos a ver el Jackal, que a mí también me parece un juego que jugar la doble tiene su punto, ¿eh? Jugar la doble tiene su punto. Enseguida os lo pongo, ya lo estáis escuchando, aquí está. ¿Y qué tal, Antonio? Cuéntame qué tal el finde, cuéntame qué tal, qué hacías tú en el 86 en los recreativos sin ver. Pues ya en el 86 ya me movía yo mucho por los recreativos, ya. Era una ratilla de recreativo. Estaba yo pisando 5 duros como podía por ahí en casa. ¿En tu zona en tenías campo. Muchos recreativos, Antonio? Había por lo menos 6 o 7 salas de recreativos. Imagino que bares también, ¿no? Había también... Y en bares en casi todos había alguna mágica. No. Oye, Antonio, he preguntado antes al personal, por si tú a lo mejor viste alguna vez algo al respecto. ¿Cómo se supone que la gente traía las máquinas a los bares? ¿Si había alguien allí que tenía un catálogo o cómo lo hacía la gente, tío? ¿A ti te suena de cómo la gente tenía acceso, los propietarios o los responsables de los locales a nuevos títulos, tío? Eso sería curioso, ¿eh? Pues,
Pues no lo sé, nunca lo he preguntado, pero siempre estaban puestos por los títulos más fruteros. Siempre. O sea, que siempre digamos que traían lo último, ¿no? Sí. Siempre. Me acuerdo cuando salió el Ghost and Goblin, pues lo trajeron en los recreativos en dos o tres y reventó el juego. Fue un exitazo. Sí, los chavales fue muy. Muchas maneras que tuvieron. Y con el comando igual, sí. En cambio con el Strider solo me acuerdo que lo trajeron en un bar en mi ciudad, que me tenía que hacer una pateada de casi media hora para jugar. O sea que había peregrinación para ir a jugar a la que te gustaba, ¿no? Sí. Bueno, Power Up, tenemos que ir a dejar al helicóptero, a la pista de aterrizaje que tenemos a ir a dejar aquí a los muñequitos que hemos rescatado. Aquí está. Bueno, este juego jugar la doble también una maravilla, ¿eh? Hoy sí. Bueno, pues ya se ve el helicóptero por ahí. ¡Uy, cuidado! Toma. Este no lo he visto venir. Pues sería un tema interesante, ¿no? De que, sobre todo, de que alguien que hubiera sido responsable en la época de un local de estas características que nos contara, ¿no? O a mí me las mandaban, o yo las elegía, o a mí me recomendaba un amigo, no sé, es curioso. Sí, supongo que iría allí alguien con un catálogo de máquinas y dice, no. ¿Cómo me ha dado ahí? Por eso embajadores, por eso me gustaría a mí saber eso, ¿no? Porque como dicen embajadores, la pregunta es, ¿cómo no engañaban endiñándolo lo peor a Paco del Va, que no tenía ni puñetera idea de máquina? Claro. Si es que el de un salón recreativo más o menos a lo mejor igual tenía idea, pero el Manolo o el Paco del Va, no sé, tío. Ese no. No, ese no sabía ni qué máquina. Igual iba a medias con el que pusiera la máquina, ¿sabes? Hombre, el que poco los títulos. Eso era muy común, ¿no? Que el que venía a hacer la recaudación se llevaba un porcentaje y el del bar se llevaba otro. Eso era muy común, ¿no? Yo me acuerdo con el Street Fighter 2, en los bares estaban en máquinas con tres botones, no con seis botones, o sea que jugaba mal al juego, estaba mal. Hablaban por ahí antes de que hablaban por ahí antes de que este juego estaba en NES, y es verdad que en NES es una conversión buenísima. Sí. Aquí se me han quedado unos pocos. Venid, chicos, al camioneta. Oh, Dios, no he visto este, estaba mirando el chat. Mira, Viris nos dice que donde venían para la placa, para la recaudación, le cambiaba la placa nueva. Bueno, digamos que el como se suele decir, el técnico de la máquina era el que venía y que te cambiaba la placa, y aquello era todo un ritual, porque cuando nosotros éramos pequeños venía un señor y te abría la máquina, aquello era un oh. O sea, nos quedábamos y yo me acuerdo de las cuando traían la historia, normalmente la primera o las dos partidas te las regalaban. Sí, cierto, para tío, que te viciaras. No, eso depende del tío, ¿no? Pero normalmente había tíos que eran más o menos enrollados y tú le decías, aquí yo, déjate unas partiditas, y tú le dabas así al botoncito y te dejaba unas pocas, ¿no? Sí. Pero sobre todo que era la máquina nueva, con el juego nuevo, ¿sabes? Para picarte. La persona que dice si hacemos directos todos los domingos, la respuesta es sí, si no tengo un compromiso personal, los lunes también, y ahora en verano, pues casi todos los días, 9:30, 10, aquí estamos pasando un buen rato hablando de te pasas por la lista de vídeos del canal y ahí verás que hablamos de todo un poco, ¿no? Siempre desde un punto de vista divertido y con un poquito de añoranza, ¿no? Y lo importante, pues pasar un buen rato, ¿vale? Dice por ahí el Infocito que ese día había cola. Bueno, la verdad es que era muy random cuando venía el señor de las monedas, ¿no? Era bastante random, tampoco se sabía, ¿no? Se sabía que cualquier día de esto venía, te ponía una máquina nueva y arriando, ¿no? Pero
no sé, tampoco había un día exacto, ¿no? Para traer esto, ¿no? Bueno, vamos a poner a continuación otra máquina que a mí me parece también de las más complicadas del planeta y que después en 8 bits, al menos en Spectrum, tuvo versiones nefastas, y hablo de Heilbreak, también de Konami. Un juego Suena. que yo he visto a un tipo terminárselo en recreativa y ya, al igual que el del Baltric, para mí pues ya es ídolo de la afición local, vamos. Ídolo de la afición local por completo, porque este juego, terminárselo sin truco o con una moneda, es harto complicado, ¿eh? Es harto complicado. ¿A ti te suena el Heilbreak, Antonio? Sí, tanto, yo me he viciado mucho. ¿No es el de un cochecito que tiene que dar saltito y todo esto? No, es el Breakthrough, que también es de este año, por cierto. Que me suena, ¿verdad? Pues se supone que los Simbers se han escapado de la cárcel y somos un policía, que ahí tenéis la intro, y tenemos que ir a por ellos, ¿no? Pero la verdad es que el juego es complicado a niveles brutales, ¿eh? Dice Cutina que le encantan los gritos del Heilbreak. El juego, la verdad, es que no está mal. A mí me recuerda, salvando las diferencias, un poquito al NARC, ¿verdad? De Williams. Pero es que este es complicadísimo, vamos. Será complicadísimo a más no poder, tío. Lo vais a ver ahora, porque voy a durar menos que. Este no me suena a mí, ¿eh? Haberlo visto así con los prisioneros, no me suena, ¿no? Bueno, pues en principio llevamos. Ahí está el niño llorando. Cuando lo rescatamos, no matarlo, por cierto, se nos da un arma. Por ejemplo, ahora esta es la pistola, este lanza misiles, y después nos dan una que lanza. Este señor nos da cócteles molotov. Ay, lo he matado sin querer. ¿Veis que cuando? Pregunta si está para respeto con este juego. Sí, y es malísimo. El comodoro también es muy malo, ¿eh? También. Por ahí decía Retroabuelo que este lo cancelaron en MSX por el. Cierto. Por el Green Beret, qué lástima, más grande. Pero este juego es difícil. La última parte, que hay un tío en una silla de ruedas disparando. ¿Veis ese que está en la ventana? Si cogemos a este señor con el lanzador de cócteles molotov, lo matamos. Si no, no. Puedes poner el arma que quieras en cualquier momento, pero eso ya va a depender de tus preferencias, ¿no? ¡Cuidado! ¡Ah, mierda! Pues ahora aquí sin. Aquí sin arma, vamos listo, Calisto. Y encima matando al obrero. Pues este juego es difícil de. Fue muy Y difícil. Tina nos dice que casi vivía en un bar. ¡Ahí va! Mierda para mí. Originales, ahí con los prisioneros con una bola. Una bola de La estas bola de. de. La bola del preso, vamos. Sí, muy curioso, ¡Oh, Dios! originales, esto voy a decirlo. Bueno, voy a echar otra, aunque ya os digo que este juego es. Dice Embajador que le encantan los gráficos de este juego. Sí, es curioso, son curiosos. Sí, son sencillos, pero están activos. Es original, la verdad que sí. Otra vez me carga el niño, tío. Me cago en la leche. Hay otros juegos, no son originales, pero hay algunos que en este me llama la atención. Nos dicen aquí es el agente Matute contra el barrio. Sí. Por cierto, el Renegade también es de este año, ¿eh? Por decir, muy buenas, Israel. No veo cómo te tiran esta gente. Los cócteles molotov, tío, madre mía. Es difícil, vamos, pero a más no poder. Es uno de los juegos, para mí es de los juegos más difíciles del año, ¿eh? Mira, Claudio López nos dice que en mi pueblo hubo un boom de rogativas y de la noche a la mañana desaparecieron todas. Que desaparecieron. Curioso. Habría que preguntar si quieres responderme, Claudio, ¿de dónde eres? Para ver si hay alguno más de la zona y puedo corroborar más todavía. Mierda para mí. Pero creo que un poco fue generalizado, ¿eh? Yo también, donde yo he vivido, ¡Ole! ¿Cómo ha pasado ahí? había muchas y esas muchas desaparecieron paulatinamente.
Esta partida me está saliendo un pelín buena. Mierda, por hablar. Sí, Iván, el Outrunner era del 86. O sea, del 86, pero ya le hemos dedicado un especial y no creo que lo ponga hoy. Una de las cosas que he dicho al inicio del directo. Porque ya que le hemos dedicado un especial, pues ¿para qué ponernos hoy a jugar otra vez? ¿Veis? Esa, la sirena indica que estamos llegando al final de fase y ahora empiezan a salir aquí gente por todos lados. Fíjate tú. Flavio no responde. De Madrid y de Pozuelo. Buenas noches, Élite. Buenas noches, Élite, desde Portugal. Joder, qué malo, tío. Y enhorabuena por el que haber ganado la Eurocopa. Es verdad, que ha ganado la Copa Portugal y no me lo ha dicho nada, Élite. Eso es la envidia que nos corró, ¿eh? Pero yo ya lo he dicho, ¿eh? Bueno, pues este es el break. Estoy viendo que llevamos ya 2 horas y como sobre las 12 terminaremos, ¿vale? Por ahí preguntan una cosa a la que yo no sabía responder, y es que Israel nos pregunta si este juego corre en la misma placa que el Green Beret. Yo no te podría responder a eso, Israel. No sé si alguien del chat te podría responder a eso, pero yo no lo sé. Yo eso no te puedo... Si es el mismo tipo de placa, ¿vale? Eso yo no te puedo responder. Bueno, estamos llegando ya, como aquel que dice, casi al final del directo de hoy, porque viendo los juegos que quedan, lo que voy a durar aproximadamente en ellos, y eso, pues voy a poner ya los juegos, por decirlo así, que más me gustan, lo he dejado así para casi el final, ¿vale? Y el siguiente que vamos a poner ahora, que también me parece a mí un clásico de los gordos, es el Rallying Thunder, sin duda, uno de los clásicos totales, no solo del 86, sino también de todos los tiempos, con conversiones muy variopintas para los sistemas de 8 y 16 bits, porque por ejemplo, la versión de Amiga que tiene este juego es una castaña, de mala que es, pero después tiene versiones, por ejemplo, muy buenas, como la de NES y la de Commodore 64. La de Spectrum no está mal, con sus limitaciones eso no está mal. Pero bueno, a mí la de NES me gusta mucho. Muy buenas, Marcos. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Hombre, el Simber por Antosomania. Buenas noches, Marco, ¿qué tal? Muy bien, felicidades, Juanje. Gracias. No me acordé ayer de felicitarte, tío. No te preocupes, ni tú ni tantos, pero más fueron los que se acordaron, gracias a Dios. No, pero ya como te estaba escribiendo, ya sabes que últimamente ando muy liado. Y nada, gracias por dejarme entrar aquí en el directo, sobre todo por David, y un saludo a David, al Simber de Antonio, a My Brother, y bueno, y a la gente que está aquí viendo el directo. Pues muy bien, pues vamos a darle un vistazo a este Rolling Thunder, que como dice por ahí en Delicator, Rolling Thunder hubieron 2 en arcade, correcto, y un tercero en Mega Drive. Iván MJ dice, uff, ese Rolling Thunder con ese bucle musical en Amiga. Antonio, este Rolling Thunder, de tus preferidos, ¿le diste mano a algún sistema en particular? Sí, jugué mucho a la recreativa y a la versión de Commodore, jugué también mucho. La versión de Commodore es que es muy buena. A mí ya te digo que me llama mucho la atención la versión de NES, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Un momento, le voy a dar pause, ya estoy muerto, pero que tengo que poner la ventana aquí, que se me ha ido. Ahora cuando quite el pause estoy muerto. A ver, 1, 2, 3. No, uy. Suerte. Lo mejor que tenía esta máquina era cuando la jugaba, mejor dicho, cuando la escuchabas en un salón, porque aquí veis que en esta habitación cogemos balas, cuando cogíamos el ARMS, cuando cogíamos la metralla, que sonaba aquello sonaba en estéreo, tío. Y tenía un efecto sonoro en la máquina chulísimo, tío. Que eso no, eso son de las cosas que no se aprecian aquí en el emulador, ¿eh? Una pena, ¿eh? Es el precursor del Shinobi, ¿eh? Correcto. Pues Antonio, para lo único que podía decir yo de este juego. Qué grande. Bueno, tiene muchas cosas como en el Shinobi, como lo de las 2 alturas, ¿verdad? Son muchísimas cosas. Sí. Cuidado con la granada. Joder. Los enemigos esos con la capucha lila, un poco Semana Santa, ¿no?
Yo es que con este juego, la verdad, yo no me he puesto, pero Juan que siempre dice, Marcos, ponte con el, si estás sabio hacer el Shinobi y el Shadowdancer, sabes hacerte. Exactamente, yo, sí señor. Pues sí, soy, señor. Soy un matraco. Yo las pocas veces que he jugado me he llegado hasta la segunda pantalla, como mucho. Aquí me dan cera por todos lados, Juan. Que... Aquí. No sé. Ponte con el 2. El que llevas a la chica, también lo he probado, también. Oh. No sé. Anda, no que sé, llevo un cheto. Llevo un cheto, espérate que llevo un cheto, vamos a quitarlo. Está chetado, tío, no puede ser. ¿Dónde está aquí el cheto? Invulnerability off. Claro que sí, no, va con cheto. Ya, ah, quitado. Eso, ahora muerto. Y creo que también tengo cheto de balas, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Aquí tienes enemigos finales también, como si no le dijo antes que no, el, no lo juego. El enemigo final de la última fase es jodido, pero si le coges el truco, que es pegarte a la derecha, perdón, a la izquierda, en un momento te lo termina. Ahora, eso sí, tienes que llevar la metralleta esta, o si no, no te lo pasa. Uh-huh. Vale. Después, la versión de Amiga, ya os digo yo que yo cuando. Me enteré que había una versión de Amiga y le vi los gráficos, digo, este lo quiero y lo quiero ya. Y cuando lo probé, digo, menuda mierda, me acaban de endiñar, como al Vader Paco, la misma mierda, tío. Uf. Muy buenas, el Pirao. Muy buenas, tío. El Pirao. El Pirao, un buen nick ese hombre. Nacido del canal. Cuidado con la granada. Uy. Me quedan 4 balas. 1, 2, 3, 4. Y ahora cuando se te acaban las balas. No te iban a dejar tirado, pero disparaba la bala, que es más lento que el caballo malo, que es lo malo de cuando se te acaban las balas. More Lodi o The Bad Horse, ¿no? Joder, tío, ya te digo. Más lento que el caballo. Mira, Julio Cabrera comenta que le gusta más la segunda parte. De la chica, ¿no? Que lleva la chica. Hombre, claro, y él lo reconoce, que es por el menito que lleva la mujer, claro. Oh, mierda, aquí no he saltado. Mierda. Y el 3 puede decir el voto y todo, es una pasada el 3. El 3 es exclusivo para la Mega Drive. Uh-huh. Joder, este gorila aquí con la granada, tío. A ver, si... encapuchados parece que están de Semana Santa, ¿no? Sí, totalmente. Mega baja, muchacho. Que si no estás a la... Mira, si no estás a la altura de la barandilla, no sube. Eso es lo malo. Vamos a coger pala. Y ahora vamos para arriba. Y aquí cogemos metralleta. Dicen por ahí que por este juego no pasan los años. Ni por muchos de los que hemos visto hoy. Que por cierto, Marco, tú eres de la opinión que ya se puso al principio de que el buble boble es para chicas, ¿no? Qué cabronazo. Ya sabes que sí, que yo digo que es para chicas. Pero bueno, que es un juego muy divertido. Que yo lo respeto mucho. Pero era el juego que los recreativos podían... Si había alguna mujer, el único sitio que le echaban 5 duros yo había visto siempre lo pube buble. O el, por ejemplo, el Neo Bomberman y cosas así, ¿vale? El Pac-Man también lo he visto yo, chicas. El Pac-Man también, ¡ostras! Sí, y el Tetris. Eso de, por ejemplo, juegos de lucha y violentos, no. Pero juegos divertidos, eso sí. Es un juegazo. O de puzzles, típico así. Pues tía, te digo, sí, yo, Marco, que este te lo acabas tú fácil, ¿eh? Te diría que sí, hombre. Pues me tengo que poner porque... Y hazle caso a Antonio y ponte primero el 2. Así con la señorita, ¿sí? Le vas viendo la dominga cómo se mueven al aire. Que es un juego más o menos que será Plan Shinobi de 20, 20 y pico minutos, ¿no? Más o menos de duración. Este te la acaba menos de media hora, sí. Bueno, a ver si me pongo, tío, porque es que últimamente ya digo... No, toco el mando y poco, tío. Lo toco poquito. Antes estoy ya muy liado. No, hostia, es que... Bueno, no sé si habéis visto los que habéis visto. Tú lo sabes, David, Juanje, que estoy grabando el disco y vengo de culo el fin de semana. Estoy haciendo la guitarra y entre semana currando de 6 a 2. Y llego reventadico, que lo único que tengo ganas de comer, tomarme una siesta y luego, si puedo, me echo un vicio, pero... Ya lo probaré. Venga, Cristina se está riéndose de puzzles nosotras, ¿eh? Eso es un mito. Yo he visto chicas jugar. Mira, de hecho, tío... En los salones a los que iba yo, había una pareja de chicas que, como cogieron un futbolín a quien pierda sale, hacían merienda cena allí. O sea, más masculino que un futbolín a priori, pues las chicas tú las veías jugando al futbolín, dos en concreto, uh-huh. Y eso no las sacaba de ahí, vamos, no las sacaba de ahí ni con agua caliente a las niñas del futbolín. Tienen una viciada.
terrible apocalíptica, vamos. Eso era brutal, la viciada que tenían ahí. Bien, vamos a pasar. Bueno, vamos a poner otro de mis favoritos. Este, si no te lo has terminado ya sin ver, te lo tienes que terminar algún día. Este que tiene, y Antonio lo sabe, conversiones para la X68000 realmente pixel perfect, no, totalmente exactamente igual que la máquina, y hablo de Rygar, ¿verdad? Muy el Rygar, pues yo soy más malo que la cara de juego jugando al Rygar. No me... y es más largo que, muy largo, tío, este juego, más largo que un día sin pan, Juanje. Pues son 30 y tantas o 40, 30 y algo, sí, fases. Muy largo, tío, yo ya digo esto ya, que voy a colgar el mando, tío. Tú me has ido ya. ¿Cómo que va a colgar el mando, tío? Mira, me quedan 10 arcades y llego a los 200 arcades con un crédito y plego, tío, ya estoy harto, ya. Luego ya esto serían peticiones excepcionales, pero... Sí, es larguísimo el Rygar, tío, por el amor de Dios. Es largo, pero una maravilla. Eso sí. Por cierto, pésima la versión de Spectrum, tío. Yo la pillé con un hype, tío. No me la compré, pero el día que me dijo, me llamó el compadre y me dijo: vente, vente, que tengo en la casa el Rygar para Spectrum, vente, vente. Y me lo cargó, me lo grabé. Pero cuando llegué a casa, lo cargué y le eché tres partidas. Digo, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Vaya mierda, tío. Mira lo que dice Retroabuelo con respecto al fútbol. Si hay 5 duros por medio, ni amigos ni amigas que valgan. Ya te digo. Uy, si tuviera que ir al arcade Steam, mínimo me iba a llegar a 20, sin ver. Con eso te lo digo todo. Porque esto era un fenómeno. Este juego se te da muy bien. Yo te he visto jugar este juego. Este, el comando, era un machine, tío. Y al, ¿cómo era? Sí, el otro, el que te gusta a ti tanto, el Gunner's Mode. Ese del año pasado. Dice Empajadores que no estaba mal la de Spectrum. A mí Empajadores yo no la soporto, tío. No la soporto, pero nada, tío. Porque no sé, me esperaba más, tío. Me esperaba más cuando salió. Que a lo mejor no es truño, vale, pero yo me esperaba más, tío. Voy a palmar una vida, no puede ser, aquí con las charlas. Voy a centrarme, leerme ustedes los comentarios, que si no voy a quedar a la altura del betún. Eso es comentando, a ver qué dice la gente. Inspirado dice que el remake de PlayStation 2 es la hostia. ¿Qué quieres decir tú, Antonio? Que la música es increíble, sí. Este juego, la música. Sí. Bueno, ¿qué te está pasando, Jorge? Están dando. Ahí es muerto ahí en un momento, tío, no puede ser. Bueno, yo siempre he dicho que esta parte donde te contaban los bonos era un poco gay, tío. Por eso hay un poco ahí el gimnasio ahí, ¿verdad? Con esas poses, tío, ahí, no sé. Bueno, aquí ya sabéis que hay un pequeño truco que mucha gente no sabía. Me extraña a mí que la gente no supiera de estos trucos. No sé si era... No, creo que es en la tercera. Bueno, aquí también se puede hacer. Que es que te puedes subir en el bicho y te lleva de tour. A ver si cojo un bicho y me paso la pantalla directamente. Ahora saldrá alguno por ahí, ya verás. Este mismo, venga, nos subimos arriba. De todas maneras hay una mejora abajo, de las que puedes ir cogiendo la estrella, la corona, el tigre, etcétera, etcétera. Hay una de las mejoras que es que cuando tú caes encima de un bicho, como estamos ahora nosotros, cuando caes encima del bicho lo que hace es que lo mata, al más puro estilo, por ejemplo, Mario Bros, ¿no? Entonces, claro, coger eso en alguna fase pues puede ser contraproducente, ¿no? Si tenemos que ir, como se suele decir, en vuelo gratuito, ¿no? O en taxi. Eso es un trucazo, macho. Sí, sí. Ve, por ejemplo, esta fase también es de esa, ¿no? Esta fase de la que también hay que coger el pajarito. Lo que pasa es que hay un pajarito muchas veces que te escupe cosas, tío. Pero vamos, aquí podemos ir. Estas dos fases sí, las vamos a pasar rápido porque son de ir así. Y muy de acuerdo con lo que dice Empajadores, una de las cosas que a mí me llamaba más la atención de este juego eran los fondos y los planos de scroll que tenía este juego, tío. Son, algunas fases son que te quedaba, o sea, decías tú, me voy a llegar a esta fase solo para verla, ¿no? O sea, estamos hablando del año 86 con las cascadas, varios planos de scroll, en fin, una verdadera maravilla. No vea. Qué bien se le da a Juan Gey Montaico encima al bicho. Hombre. Nada que no. ¿Cómo lo parte?
Aquí tenemos la estrella que me va a venir ahora de perlas. La estrella aquí es muy importante porque te salen los zurullos estos. Tiempo también aquí es muy importante. Mira qué bien, me ha salido más tiempo. Este hay que tener cuidado cuando sale aquí para que no nos pille. Ahora con la estrella, que es el disparo largo, vamos ya de maravilla, ¿eh? Pasa es que también te tienes que ir muy concentrado porque estos que te salen de abajo. ¿Ves? Este el tigre era el que te hacía que cuando pisabas un enemigo lo mataba, entonces ya se te acababa el chollo del pájaro. El tigre, el león, todos quieren ser los campeones, ¿no? Sí, amigo Torre Bruno. Torre Bruno, sí, pobrete, ya está hace tiempo ya que está descansando en paz. Un grande Torre Bruno. Muy grande. Ahí donde tú lo ves, ¿eh? Retroabuelo, yo tengo el rigger para la Atari Lynx. ¿Y qué tal está? Porque por lo que dice Retroabuelo, un truñete, ¿no? Bastante doloroso, sí. Sí, bastante doloroso. Quiere decir que va al oro. Bueno, quiero ser un poco light. Ah, vale. Mimoso. Ah, vale. Hoy no quieres pasar a hardcore, ¿no? Hoy sí, te pones sí, en formato suave. Sí, hoy, poco. Hoy menos cuerda de poco. Ah, aquí he palmado porque quería hacer un truco, me cago en todo. Ahora ya voy en pelotilla. Pelotilla pica. Bueno, eso cae ahí. Cuidado con este que te tira. Este, aunque lo mate, vuelve a salir. Pero estas cucarachillas, cuando las pisa, salen de nuevo. ¿Veis? Ahí. Y eso, y cuando llegaba a la parte de subir para arriba era un flip, ¿eh? ¡Oh, mierda! Uy, qué malamente esta partida, Juanje. También lleva desde las 9:30 jugando, tío. Pero algunos escenarios son. Pff, el escenario después, cuando llega la nieve y se ve al fondo la nieve, tío, es realmente maravilloso, tío. Bueno, veo que se me está echando encima con la de Spectrum. A mí, bueno, eso es un gusto personal. A mí no me gusta, ¿eh? No me gusta nada la de Spectrum. Quizás porque tantas monedas le eché a este como a Breakthrough o como a otros tantos, y después pues te traen eso a casa, ¿no? Y dices tú, madre del amor hermoso. ¿Ves? Esta es la parte de la nieve, ya estamos aquí. Pero claro, jugar a esto con el Gaipat este no mola nada, tío. ¿Con el Gaipat, has dicho? Con el Gamepad. Sin ver. Nintendo Gaipat. Hombre, no. Dura muy poquito las pilas. No te lo digo yo. Dura muy poquito. No veas, tío. Y ni te cuento. Un soplo. Decían que cuántas fases tenía este Rigar en total. No me acuerdo si eran 30 y tantas, 38, por ahí andaba. Después era el típico juego que tenía un final de. Como se suele decir, un final de mierda. No, ya, claro, yo supongo que dirían, bueno, ya todo lo que ha disfrutado de los escenarios, los gráficos y eso, ahora el juego, ¿qué más da? En aquellos años los finales era. Eso también para hacer. Planes. Eso también sería un día para hacer un especial. Aquí lo malo de que se iba saltando, como intento hacer yo, es que arriba tiene los. No va como me esquivaba este, ¿eh? Arriba tiene los que te salen de los boquetes y eso son ruinas, tío. Iván, si te sirve de orientación, las pilas unas 5 horitas duraban. ¿En qué? ¿En una Lynx? Sí. La batería de una Nintendo 3DS hoy en día dura bastante horas. Pero la 2 ya es otro cantar, ¿sabes? De la 1 a 1. O sea que estaba 50-50 con la Gear, por lo que veo, ¿no? De duración, sí, de batería. Sí. Pero eran 6 pilas, ¿eh? No sé, la Gear, ¿verdad? Que eran 4, ¿puede ser? O eran 6 también. No estoy seguro, 6, ¿no? Creo que eran, sí. Joder, este ya parte es muy difícil, tío. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Un día que tenga, cuando tenga el arcade stick arreglado, os contaré yo del gobierno. Voy a poner dos juegos más, porque es lo que me va a dar tiempo hasta las 12. Yo sé que hay juegos que se quedan en el tintero. Pero bueno, ya habrá días, ¿no? Y más ahora en verano. El primero que voy a poner, y también la partida va a ser nefasta, por razones obvias, voy a poner un juego que también tiene para PC Engine,
una conversión brutal. No se preocupen aquellos que echen de menos juegos, que se hará una continuación otro día. Y hablo del Sidearms. Este para PC Engine también tiene una versión, Antonio. Increíble, ¿verdad? Sí, verdad. A mí me llamó muchísimo la atención el día que la vi y la jugué, porque me quedé alucinando con la conversión del Sidearms. Lo que pasa es que, claro, este juego, si no tiene el mando en condiciones, con el gamepad es muy difícil terminar, ¿no? Pero bueno, había cuatro juegos en concreto, en uno recreativo que iban yo, que eran el Gunsmoke, el Sidearms, el Baltric y el Chain Selena. Ya con eso yo tenía los 20 duros hechos. Yo los 20 duros los invertí ahí. Y algunas veces sustituí alguna de estas por el Nucleo Joy, el de los puñetazos. Y ya con eso echabas la tarde con 20 duros, tío, echabas la tarde. Sí, también se te da muy bien el Nucleo Joe. Sí. Ese yo pensaba que no tenía fin, que era lupeable hasta la saciedad, y con el tiempo me he enterado que no, que después de darle no sé cuántos loops, yo esa máquina se la deja a algún crío cuando yo ya era más mayor, toma, y se la deja con un chorro vida harto de darle loop, y me tenía que ir. Pero por lo visto tiene final, me lo dijo Masca, tío, que por lo visto tiene final, tío, así que... Yo sí, sí que lo jugó, el Sidearms sí que lo jugó. Me recuerda un poco también al Turrican, el personaje. Uh-huh. Tiene un aire Turrican. No había caído yo. ¿Lo que sí? ¿Que tiene un aire Turrican? Sí. ¿Con bueno, qué mando estás jugando, Juanje? ¿Con un inalámbrico? No, con un mando de la Play, para entendernos. Y con esto no hago nada. Pero, tío, conectado a cable, directo al ordenador. Claro, ¿no? Claro. Bueno, pues... Pero con esto no, si no tengo palanca, estos juegos, el Gunsmoke, el Baltric, si no tengo palanca, malamente. Hombre de muerte, ¿no? Sí, básicamente sí. Encima he cogido esta mierda de arma. Bueno, esta mierda de arma para ir, como se suele decir por aquí, ahí está la vaquita de Capcom. En este juego es uno de donde hay más elementos de Capcom escondidos por todos lados. Está la vaquita, los barriles, las fresas. Un poco que no hay cosas en este juego escondidas por ahí. Madre mía. Ahora, eso sí, este juego tiene una banda sonora. A ver si cojo ya el gas de power este. Con el casco. Era casco. No ahora, ¿no? No ahora, que vamos, es una burla. Una mierda de echar un par. No quería decirlo. No decías que estaba suave, David. Bueno, me estoy moviendo. Madre mía. ¿Veis? Por ejemplo, este auto a mí no me gusta nada. Me gusta más el otro. A ver si lo cojo ahora aquí, que creo que no lo voy a coger. Pero bueno, con las armas que llevo, por lo menos el primer enemigo final de fase lo termino. El Saigo tiene también en su canal este juego subido entero, terminado. Y la verdad es que es un juego que si no vas con el Transformer así, Capcom te roba totalmente. Ahora, os recomiendo que aunque sea con truco, os lo terminéis solo por el hecho de escuchar la banda sonora, ¿eh? Bueno, vamos a poner el Zurullo. Quería decir que este juego en PC Engine hay una versión de CD-ROM, uh-huh, donde la banda sonora es increíble, increíble. ¿Cómo lo parto? Y si tuviera la estilla te iba ya te iba a decir. Pero toda la fase, Antonio, tienen una banda sonora en la recreativa de lujísimo, tío. Eso Capcom así se lo ocurrió. Una buena Capcom, lo que he dicho yo. Oye, y ojo, que a lo tonto el Gunsmoke también tiene una banda sonora del copón. Todas las fases, la fase del indio, la fase del ninja, son todas maravillosas, tío. Sí, lo que hablamos, todos los años 80, una banda sonora de los Capcom brutales, Ghosts and Goblins, Ghosts and Ghosts, Street Fighter, que vamos a comentar. Exacto, unas bandas sonoras brutales, tío. Caderas al dinosaur, hablo solo de casco, Final Fight, imagina. Knights of the Round, es que
Yo qué sé, tío. Exacto, yo es que... No veas, tío. Ahora todo desde 3D. Bueno. No juegas nada. Sí. Yo estuve jugando el otro día el modo historia del Street Fighter 5 y casi me duermo, hijo. Qué asco, tío, de juego, tío. Mira cómo te roba. Mira cómo te roba cuando pierdes el power up, tío. Digo, si te roba. Es que no puedo jugar con esto, tío. Bueno. Pues estaba jugando el modo de historia y era un combate, 10 minutos de cinemática. Vale, muy bien. Vale, tengo que cambiar a otro personaje, ¿no? Porque lo han intentado hacer como un Mortal Kombat X o como en el anterior, el de 2011, que el modo historia iban luchando, te tocaba usar cada personaje diferente. Bueno, lo mismo, ahora pasas de luchar con Ryu a luchar, yo que sé, con otro personaje, con Dalsy. Otro, matabas a que la IA de la máquina, no, o sea, se lo pasa a un niño pequeño, lo digo en serio, es muy tonto el juego. O sea, es que es facilísimo, si con un botón los mata. Total, que los mata, otros 10 minutos de cinemática. Yo le decía al colega, pero si esto que estoy jugando o viendo una película, por amor de Dios, qué cosa más mal esto. Digo, si esto es el modo de historia, se lo pueden meter por vía rectal, tío. Qué ascazo, tío, de verdad, ¿eh? ¿Quién lo ha visto que lo ve, tío? Sin modo arcade, sin modo nada, tío. Un Street Fighter sin modo arcade, ¿dónde se ha visto eso en la vida, hombre? Por lo menos el 4 tiran en el modo arcade y la guía de la máquina a partir del segundo o tercer combate te exigía. Que de verdad, yo alucino, tío, alucino. Pero bueno, es lo que hablábamos. Tiempos pasados fueron mejores, está claro. Esta semana va a salir la demo de King of Fighters 14. Ese sí que le tengo ganas. Por lo menos, de salida lleva 50 personajes, no tienes que pagar ni un puto duro. Y seguro que, a ver, gráficamente no será tan bueno como en Street Fighter, porque lo que he visto gráficamente, porque en Street Fighter hay que reconocer que gráficamente y jugablemente es muy bueno. Lo que pasa es que la IA de la máquina y las posibilidades que te dan son penosas. Pero bueno, aunque no tengas mejores gráficos, si la jugabilidad del juego es realmente a lo King of Fighter de toda la vida, que a mí el 13, el anterior, me encantó. Y ya de una salida te viene con 50 personajes y con un modo arcade, ole, ole, ole por SNK, tío. Pues el día 20 o 21 sale la demo. Yo tengo un colega de la Play 3, ya se lo he dicho, que cuando salga que me se la baje para que lo quiero probar. Bueno, pues un saludito al Peque que me está viendo desde su tablet, así que ya se acaban las palabrotas aquí, ¿eh? No, David lo entenderá cuando escuche lo que acabo de decir. Y este es el último juego que vamos a poner hoy, porque ya es medianoche. Y otro juego que, al igual que pasaba con el Legendary Wings, fue muy novedoso por incluir dos modos de juego, ¿no? El modo de run and gun, por llamarlo así, y el modo de naves, ¿no? O sea, la verdad es que este juego también, cuando salió, fue un pelotazo en los salones recreativos, Antonio. No sé yo si en los que tú ibas había colas, pero aquí había colas para jugar a esto. Qué pasada el juego. Saint Helena, madre mía, qué pasada. Qué puta maravilla. Otro tipo Turrican. No hago un juego de muy buenas conversiones, pero... Este otro que se le da muy bien a Juan. Dices a Pro Retro que este es mega chungo. No, pues mega chungo es muy facilito, ¿eh? Es muy facilito. Esto ya te digo que era inversión asegurada a la hora de gastarse los dineros, ¿verdad? Era safe inversión, ¿no? Me dicen pajadores que no lo conoce. La madre que te parió. Si este juego es buenísimo, hombre. Madre mía. Bueno. Siempre tiene que haber una primera vez, Juanje. Y mira que son reguleras o malas las conversiones, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues ya sabéis, la primera fase podéis de todos los planetas que han cogido, que han salido, vosotros podíais ir al que queríais, evidentemente. Hay gente pues que cada uno pues tenía su orden, tenemos una barra de energía. Este señor pequeñito nos daba una mejora de arma, que era random total. Estos, como te dieran con la espada, pues estaban muertos. Y ahora pues seguiré contando cositas de este juego. Tenemos que derrotar al boss final de cada planeta y después pasamos a una fase donde controlamos una nave, muy chula, por cierto. La fase de la nave, pues ahora la vais a ver, está bastante bien. Y una vez que te sabías, como se suele decir, dónde salían los enemigos y eso, el juego, francamente, es Haplo, difícil, yo no lo veo. ¿Será que yo en su día invertí demasiado?
Aje, quien tuvo, retuvo, tío. Todo lo que hay. Y francamente, pues, dice mi peque que se vaya. Bueno, pues si se vaya, pues a dormir, que es tarde. Que mañana nos vamos a ir a la playita. Bueno, pues como veis, nos podemos agachar de dos maneras. Nos podemos agachar así o nos podemos agachar así, que según la circunstancia, pues vendrá mejor estar de una manera que de otra. Ya estáis viendo las distintas armas que van saliendo. La verdad es que es una puñeta, por no decir otra cosa, que el arma sea random, porque os va a venir mejor un arma que otra según el enemigo final o según la situación del juego, ¿vale? Uy, me queda un toque. Bueno, no pasa nada porque este enemigo es muy facilito. Y entonces el hecho de que tú no sepas qué arma vas a coger se soluciona de la siguiente manera, y es no cogiendo, cuando lleves un arma que te guste, pues no cogiendo la otra, ¿vale? Una vez que habéis matado a este, el señorito pone aquí una bomba, nos montamos en la nave y nos vamos en la nave a la parte de la nave. Ya os digo que este juego en su día fue una verdadera revolución, ¿no? Ahora en la nave pues llevamos dos disparos, este y este, y es tan sencillo como ir dándole a los dos botones todo el puñetero rato, ¿vale? Y esquivar la nave. La fase de naves, quitando la que tienes que destruir una especie de nave nodriza, que te tienes que ubicar en según qué punto de manera estratégica, que por decirlo así te lo tienes que conocer, son muy fáciles. Eso ya os lo digo, ¿no? Hay un par de enemigos que hay que darle más matraca de la cuenta, pero el resto es muy facilito. La última fase os salen todos los enemigos de todos los planetas, ¿vale? Más un enemigo final. Y bueno, pues ya os digo que media horita tenía yo garantizado, y la mayoría de gente del barrio teníamos media horita garantizada con este juego, ¿eh? No sé si es porque le dimos más cera de la cuenta, o porque realmente le tenemos cogida la medida, o simplemente pues la habíamos cogido tranquilo, ¿no? Pero tú te lo pasas, ¿no, Jorge? Normalmente el juego este. Sí, hoy no creo porque estoy jugando con el joypad, ¿no? Pero normalmente. Un machine, tío. Era un máquina. Ya sabes, cuando tenga el joypad te hace una partida y. Cuando hago un joypad, volveré. Cuando lo arregle, volveré a hacer un directo. De vuelta a la vida. Sí, hombre. Y cuando tengas el joypad te haces una partida, grabas el. Sí, pero la tenemos que comentar, los dos. No. Hombre, por supuesto. Hombre, por entonces supuesto. Sí, entonces cuenta con ella, tío. No, a ver, que no sé si tú sabes que el último vídeo que he subido yo he comentado eso, que yo cuando llegue a 200 voy a parar de subir vídeos que implico un arcade, ¿no? Ya. Creo que con 200 arcades con un crédito he cumplido, ¿no? Y alguna gente que quiera, oye, hacer algún gameplay que sepa jugar algo que yo no haya subido a mi canal y que lo quiera publicar en mi canal, yo no tengo el problema. Uy, me pasa bien el pelo, capturo, hacemos la edición y hacemos las voces si esa persona quiere o no quiere hacer voces. Le pongo que lo ha sido jugado por fulano o por mengano y comparto ahí mi canal para el que quiera, ¿sabes? O sea, yo no tengo ningún problema. Oye, ¿qué opináis a lo que comentan pajadores que este juego quizá tiene un look de consola más que de arcade y por eso es facilito? Yo lo veo de arcade perfectamente, ¿eh? Yo lo veo muy arcade de la época, sí. Yo lo veo arcade. Esto es una consola en la época en el 86, no te lo daba, ¿eh? No te lo digo yo. Esa planta, si la pisáis, pues os devora, os come directamente, ¿eh? Por cierto, Juanje, pero dinero no hay, ¿eh? Mi canal. No. Ni falta que hace. No hay partner, ¿eh? Ya lo sabes. No tengo ni para mí. Es por el amor al arte, eso, ¿eh? He salido airoso de ahí como un auténtico gamer, tío. Fijaros que ya cuando ya empieza aquí ya a liarse la chiquetete, se ralentiza un poquito la placa. Esto pasaba también en el original. O sea, esto pasaba en la máquina, ¿vale? Uy, ahora viene aquí el monstruo del lago Gromenauer, al que hay que dispararle en el cerebro. Y lo malo es que, bueno, una cosa que teníais que tener en cuenta es que en este juego había tiempo. Normalmente tampoco era una puñeta, ¿no? Pero sí que lo teníais que tener en cuenta, lo del tiempo, ¿no? Está ajustado, ¿eh? La dificultad y el juego está ajustado, ¿eh? Hemos acabado con el sí, monstruo. Que no te roba exageradamente. No. O sea, si te matan es porque tú lo has hecho mal, en pocas palabras. Pues no has sabido. Importante, como habéis visto en las dos o tres veces que me he escapado de fregado, manejar el salto con pericia. Porque muchas veces vais a escapar de fregado. O sea, vais a escapar mejor
del saltando que eliminando enemigos. Y bueno, y ese que venía por ahí, ese que viene a montar la máquina, si os fijáis, había que darle en el cabeza, porque la máquina requiere más disparos para eliminarla, ¿no? Este que está ahora aquí me parece a mí que este disparaba. Este tiene dos fases, nos tumbamos, le tenemos que quitar... ¡Qué puto que se ha quedado ahí! Le tenemos que quitar el... Dime, dime. Oje, cuando te pasas la fase te rellenan la vida, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Buah. Digo que no sé si este juego tuvo conversión para la NES. Ahora, no me acuerdo. Eso ya no lo recuerdo, Antonio. Me viene el robot. Ahí agachado y venga, bombazo que te crió. Pero no viene, ahí. Muy buenas, Roberto Herrera, bienvenido, buenas noches. Oye, ya son las 002, pero ya ha sido el cumpleaños de Roberto Herrera, ¿eh? Que este mes cumplimos años muchos símbolos, ¿eh? Bueno, pues felicidades, Roberto. Creo, no sé quién ha sido, pero ha dicho que se vaya buenas noches. Pues no sé si ha sido Julio Cabrera o alguien, porque echaba muy rápido, somos demasiado. Bueno, pues ya estoy viendo que el juego, pues... Una partidita, o sea, 5 duros y fijaros que... Me gusta la frase de Roberto, dice, muy turricunero, no turricano. No es el primero, se acaba de incorporar, pero no es el primero que lo dice, ¿eh? Muy turriconero, sí. Me ha hecho gracia. Muy turricano. Sí. Si os fijáis aquí en la parte de las naves... También hay parte donde si salen demasiadas naves el juego se ralentiza un poquito. Y eso es una pequeña ventaja, porque te da tiempo a pensar una estratagema de huida si te ves muy apurado con las balas, ¿vale? O sea que en cierto modo el que se ralentice puede llegar a ser una pequeña ventaja. En la última fase no, en la última fase la ralentización que sufre es un dolor, porque no hablamos de la fase de nave, ¡ay mierda! No hablamos de la fase de nave, sino que hablamos de... una fase donde hay enemigos por doquier. Y pero la fase de nave la ralentización se agradece bastante. Eso es porque no puede mover todos los sprites que hay en pantalla, a lo mejor el suyo a la placa, sí, ¿no? Le pasa como a la de Doble Dragón también, te acuerdas tú que la sí. Placa muchas veces pues Doble Dragón ya cuando solo a veces se ralentiza, imagínate. Oh, estoy palmando aquí dos veces seguidas, porra, a ver si me dejo de cháchara y de leer el chat y me paso la fase, o si no. Vamos a leerle el chat, hombre, que este hombre está ahí concentrado. Hombre, más que nada para ver si me llego a la tercera, ¿vale? Para que veas tú, Marco, la nave nodriza. Aunque sin mando no sé si podré conseguirlo, pero bueno. Eso de la mando de la nave nodriza me ha venido ahora mismo un flashback de V, tío, la serie de los visitantes. Cuando no, está guay porque... La nave nodriza, tío. Está guay porque cuando destruyes la nave, ¿vale? Se ve como una cinemática de tu nave y como al fondo explota, ¿no? Así en plan... Plan película, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que está bastante... Sí, está bastante curiosete. Rollo, ahí lo llevas, ¿no? Sí, ahí lo llevas. Zambombazo que te crió. Y pa' casi. Pa' casa. Vete pa' tu casa ya, venga. Pa' tu casa ya, hombre. Venga, aquí contar. Ahora aquí creo que salen dos. Hombre, hay que matar primero el de abajo y después el de arriba. Venga, a tu casa ya, venga, sí. A tu casa. Ya, hombre, con el rollo que llevas, hombre. Que no eres nadie, ¿no? Dice Israel que le encanta la música de las fases de naves de este juego. Se llama Mirolobian. Hasta la próxima. Pues venga, hasta la próxima. Bueno, pues un saludo, hombre. Me encanta la música de las fases de este juego, Israel Jesús. Vamos a la parte de las pirámides, la parte de Egipto, como digo yo. Está jodidilla, ¿eh? Está jodidilla. Pero bueno. La música de las naves, a mí me mola más la música entre fases. Bueno, que eso, creo que dices tú, que si sabes jugar los juegos no es un juego ladrón. O sea, que te permite incluso fallar en alguna historia y no sé. Si se sabe jugar, veo que no... No ofrece mayor dificultad, lo digo en serio, ¿eh? Bueno, yo me voy a arriesgar, pero aunque me mola este arma, voy a coger esta. Aquí hay una cosa novedosa en estas fases, que ahora subimos al final arriba de la pirámide y vamos a tener como una especie de boss in the middle, ¿no? Un boss de la mitad, que es esta especie de cabeza, que cuando la matemos, a ver si me va a matar ya a mí, es como si se hiciera de noche, ¿no? Tiene un efecto muy chulo, pero claro, fíjate tú cómo se ralentiza esto, tío. Ya está. ¡Ya!
¿Sabes que hay un truco, Juanje, a veces para mame, que los juegos a veces algunos funcionan, otros no? Que es cambiarle el reloj de la CPU, ¿lo sabías? Sí, pero de los desvirtúa bastante. Algún juego, a ver, no es que lo acelere, es que corrige a veces la... Por ejemplo, si te viene por defecto un CPU y reloj a 100%, si lo máximo que deja de dejar es 300 es hacer prueba. Es decir, bueno, voy a probar a 200 y a ver si no se me ralentiza tanto. Eso se nos pasó a nosotros sobre todo con el Sunset Riders, no, con el Mystic Warriors que tengo yo en mi canal. Lo jugamos y se ralentiza, pero luego nos dimos cuenta que poniéndolo a 300, jugando a 4 players online, no se ralentizaba absolutamente nada. Pero bueno, ¿y eso por qué? Hecho, ¿no? O sea, le metes más player y se ralentiza menos. No, que a 4 players se ralentizaba, pero es porque estaba la CPU al 100, ¿no? Tenía 2 CPU. Y cuando nos dimos cuenta de ponerlo a 300 jugando online o incluso jugando lo normal, iba a la velocidad que no se ralentizaba tanto, no me digas por qué. Y a algunos juegos le pasa, otros no, ¿eh? Otros ni es como si tuvieras Astoid y te rascas los cataplines. Pero es eso, que en algún juego a veces si le subes la CPU consigues que alguna ralentización baje, pero no en todos, ¿eh? Aquí también en este personaje, como habéis visto, es muy importante manejar. ¡Ah, mierda! Viene el salto. A ver si me paso esta fase, hombre, que quiero enseñarle a Marco la nave nodriza, hombre. Es que eso suena, digo, me suena a V, tío. La nave nodriza. La nave nodriza es súper chunga, no, es fácil. Lo que pasa es que yo tendré problemilla por la infraestructura. Pero esta te va a venir bien a ti. Hay muchos Simmer aquí, suelto. Sí. En el chat están ahí contando juegos de la PC Engine y lloraron verdaderas millonadas. Pues para ellos. Para muchos números, muchos. Pues asistiendo a la emulación, ese kit, los dineros los dejas en tu cuenta corriente. Viva Everdrive, ¿no? Viva Everdrive, viva la emulación, macho. Bueno, pues venga, un boss menos, ya van tres, venga. Esto va rapidito. Ay, el que quiera pagar como todo en esta vida. El que quiera tenerlo físico. Bueno, pues a ver si os fijáis ahora, no sé si se va a escuchar mucho, pero la fase ahora cambia la música radicalmente. Es como una musiquita como de miedo, ¿no? No sabes qué te espera ahora. Esta fase, fijaros estas minas, si podéis evitar el dispararle mejor, porque al disparar aquí a la mina, ¿veis? Nos da mucho amor. Entonces, pues si podéis evitar darle, pues mejor. Evitáis, esquiváis los meteoritos, los asteroides, eso, y a la porra. Me ha gustado la frase que ponía, dice, but your mission in this planet is not complete. Pero tu misión en este planeta aún no está cumplida, ¿no? No, claro, tenemos que destruir a la Mother Chip. A la madre nodriza, Mother Chip. Se supone, ¿no? Sí. Ah, mierda, es que no. Mierda. Bueno, a ver si tengo suerte y por lo menos, aunque no la pase, Marco, por lo menos que la vea. Por lo menos que la vea la nave nodriza. Esto hay vidas extras aquí en este juego. Sí, y es bastante generoso en ese aspecto. Uh-huh. Al menos la configuración que tenía la máquina recreativa el día que... cuando yo jugaba, era bastante generoso. Podías acabarte la máquina y te sobraban dos o tres vidas sin despeinarte, vamos. Uh-huh. Bueno, creo que me va a llevar la nave nodriza ya. ¿Y qué te quedarían? Después de la nave nodriza, ¿qué te quedan? Dos planetas más el planeta final. Bueno, aquí tenéis la nave nodriza, que no sé yo si me la pasaré, lo voy a intentar. Venga, ponte ahí, Juanje. Lo que tenemos que hacer es darle aquí en el medio, destruir todo esto que viene aquí, esquivar los zurullos esto. Ah, mierda, tío, es que no puedo con esto, tío. Bueno, última vida. Cachis en la mar. Me voy a poner aquí en modo pro. Silencio, se juega. No, no he podido. Mierda, lo siento. Lo siento, Marco. No he podido. No, con este mando no doy más de sí. Pero bueno. Pues no vamos a poner más, porque me encantaría que quedarme más rato con vosotros, pero mañana hay que trabajar, mañana hay que madrugar, mañana hay que hacer cositas. Y oye, pues ya lo tonto, pues llevamos aquí más de 2 horas y media, ¿no? Que no está mal, ¿no? Sí. Desde las 9:30 ahora, imagínate.
Bueno, don Antonio, ¿qué te parece el ratito que hemos pasado viendo juegos de hace 30? Es que, chicos, yo tengo 43 tacos, pero es que se dice pronto, ¿eh? Juegos de 30 años, tío. Ya es. Juegos de hace 30 años, macho. Y siguen teniendo un vicio increíble, ¿eh? Y jugables y rejugables al 100%, ¿eh? Casi, es casi, casi todos los arcades tienen eso, ¿eh? Bueno, espera, espera, voy a poner uno más, voy a poner uno más, venga. Voy a poner uno más, venga. Venga, va, anímate, Juan, que va. Un a ver si freestyle, va, márgate un freestyle. A ver si dentro de 30 años podemos jugar los juegos actuales, ¿eh? En cambio a estos. A lo mejor necesitarás tener. A lo mejor necesitará el parche que necesites para ese juego. O te lo venderán por pieza. No sé. No nos vamos, no nos vamos todavía. Venga, vamos a poner uno más. Venga, que no cunda, que no panda el cúnico, como decía la otra. No panda el cúnico. Que estamos en verano, venga, va. Un bonus venga, track. Pero oye, de este año, ¿eh? Juegos que tenía pensado poner otro día, pero bueno, los ponemos ahora. Este también roba este juego, ¿eh? El que voy a poner ahora. Y es de este año, ¿vale? Es el Trojan, tío. También un juegazo, tío. Troyan, Troyan. Uy, eso es. Que ¿De por Capcom también? sí, que por cierto, el personaje del Troyan, a mí me parece que es el personaje del Doble Dragón muy chetado, muy vitaminado, muy musculado. Es como si hubiera ido al gimnasio, ¿verdad? Sí, es el Billy, ¿no? De Doble Dragón, chetado. Exactamente. Sí, el sprite es muy parecido, sí. Lo que es la cara y. Sí. Pues se jugó durísimo, tío, el Troyan. Oye, ¿qué os parece la reflexión que hace Retroabuelo, que dice que las nuevas generaciones no van a saber la delicatez en que era lo recreativo? O sea, conocerán, gracias a Dios, esto por la preservación o lo que sea. Pero lo de ir a lo recreativo, eso, y las nuevas generaciones, la experiencia esa no la van a saber vivir. O sea, Qué no la va, van a vivir. Sí, o van a una asociación arcade, una cosa de estas. Bueno, eso sí, pero la asociación arcade hoy en día. Ya no entra el chungo, ya no entra el mangui, ya no tienes que echar moneda, ya no está el olor a tabaquito. No está el olor a sobaco de veranillo, de la gente que no se lavaba, ya no está el olor a tabaco, exacto, ya no se fuma, en fin, es otra historia. Los olores de churros en algunos No sitios. está, no está el tío con la riñonera, con las monedas de 5 € para cambiarte, en fin, eso es La otra. latina Oye, azul, ¿no? normalmente el de la riñonera era un chungo rehabilitado, ¿eh? Sí. No está ya esa gente. Ya no está el macarra del salón recreativo y sus esbirros, ni la moto ni la Puch Cóndor en la puerta. En fin, eso era otra historia. Déjame que te lo paso, déjame que te lo paso. Eso, eso. Dame un tanque que te lo paso, ¿no? O dame una vida que te lo paso. Yo he de reconocer que a mí me daba mucho coraje, con una mezcla de envidia, el que se ponía a pensar y decía que yo déjame el último, que yo déjame el último. Le dejaba el último y el tío con eso se pegaba ya media tarde porque ya se conocía el juego, por lo que sea. El tío venía y decía, déjame el último, déjame el último. Y aunque te lo dejaras tú en el sitio más chungo del planeta, tú le dejabas el último y el tío sacaba tajada de tu partida, tío. El problema es que el tío ya que se quedaba con tu careto y decía, este tío si me dejó una vez, otra vez se lo volveré a pedir. Y era un pesado. Sí. Al final pasaba a ser un pesado. Que se ponía Sí. siempre pegado al lado como una Solo lata. te podía interesar si ese tío era un amigo del macarra para no tener problemas en el recreativo y dice, venga, va, toma, anda, y así me dejáis tranquilo Hombre, to también todos teníamos, también todos teníamos, tardábamos, pero siempre llegaba el amigo protector, ¿no? El que decía tú, me voy a pegar a este y el tío decía, este está conmigo. El primo de Zumosol. El primo Zumosol, exacto. Este está Lo que conmigo. pasa es que lo que dices tú, Juanje, al día de hoy los chavales o la generación actual de chavales de 15, 16, 20, 20 y pocos años que no hayan vivido esto, pues claro, están en su casa, se conectan la Play, juegan online, no saben lo que es salir de su casa porque están súper, uy, en mi casa lo tengo todo, no saben lo que es salir a la calle, ir con 100 pesetas y a cambiarla, vivir Marcos, ese han momento. cambiado la vida hace pocos días. Bueno, ahora sí, ahora están con el Pokémon GO que sale. Pokémon Bueno, parece que es la revolución que salgan todos a la calle. Uy, menos mal que le dé el fresco a los niños. Pero si antes te cogía tu madre a las 10 de la mañana y te decía, venga niño, a la calle y hasta las 2 no vuelvas para comer. ¿Sabes? Era una obligación. Al día de hoy los padres, no, no, no salgas, no salgas, no. Uy, no, no, no salga a la calle, que parece que está el monstruo en la calle. Antes salía a la calle,
salías a la calle y venías manchado de mierda de jugar al fútbol o de haberle pegado con una piedra a una lagartija y lo único que te decían, mira qué guarro vienes, pero ya está, era lo que había. No había ese miedo de que el niño tiene que ir todo el día con los padres, con tan protegido. Te daban, toma el balón, anda niño, cógete la pelota y vete. Exacto, por eso digo, era otra historia. Era otra historia. Que entiendo que con todo lo que ha pasado durante muchos años, pues la sociedad ya ha cogido un poco de miedo y los padres sean más protectores. Pero escúchame, ahora por ejemplo en verano. Ahora en verano tú te pegabas en la calle hasta las 2 de la mañana. Eso ahora es impensable. Ya te digo, yo cuando vivía con mi abuelo era salir a las 9 o a las 10 de la mañana y a buscar al colega que tenía el balón de cuero, que era el pata, que ese con ese había que llevar muy claro, ese tenía, no tenía aquellos de plástico, tenía el bueno, en mi caso bueno, vámonos al polideportivo a echar unos partidillos, pim pam pum, que pon, a la 1 y pico para comer, y después del coche fantástico, otra vez, toda la calle a ver qué hacemos, qué jugamos, a la lata, al escondite. Marcos, yo sé lo que veo dentro de 30 años. El típico crío de ahora de 10 años. Sí, jugábamos. Salió el Pokémon Go. Vimos un poco el mundo. Sí. No, pero. Y encima lo que dice Juan, que luego te ibas otra vez. No volvías hasta las 9 para que tú te dieran el bocadillo. O la merienda a veces te la daban también a las 6 de la tarde. Toma, el trozo de chocolate con pan. Que luego ya cuando salió el bollicao fue una revolución. Y venga. Y a las 9 o las 10. Sobre todo en esta época, en verano. Comías, subías para arriba y venga, y otra vez para abajo, hasta las 12 o la 1 de la mañana, como es lo que dice Juan. Y luego, venga, a dormir. Y al día siguiente, el mismo tema. A las 10, a picar al vecino, oye, ¿bajas con el balón o qué? Venga. Y si iba por modas, pues las canicas, lo que fuese, la peonza, lo que fuera, ¿no? Eran otros tiempos, claro. Ya digo yo, que dentro de 30 años saldrán los iluminados, salimos del agujero de su casa y iban a jugar a la calle. Con el Pokémon de los cojones. No, oye, que está triunfando esa aplicación y me parece perfecto, que les dé un poquito el fresco a la gente, que está todo el mundo en su... Que yo conozco unos vecinos míos, tío, que viven a puerta con puerta casi, tío, y juegan los dos, por ejemplo, online, y viven al lado, por no decir, oye, voy a tu casa, tío, y jugamos los dos face to face, como se hacían... No, oye, ¿qué hacemos? Se llaman por teléfono, pues vamos a enchufarnos. Y se pueden jugar los dos y viven a menos de 10 metros, tío. Juegan online, tío. Dicen, pero por no salir de su casa, tío. Dicen, la madre que me parió. Yo voy a casa de mi colega y a echarme unos vicios y a jugar ahí en su ordenador que tiene un pepinaco para hacer algún vídeo más veces para mi canal. Y el pavo flipa. Es que aquí no viene ningún enemigo. Todos quieren jugar online. Tío, cojan y vengan aquí y se desplacen, aunque vivan en la otra punta de la ciudad, tío. No lo vas a hacer siempre porque hay días que no podrás, pero joder, tanto cuesta, tío. Y anda que no mola las risas que te pega estando ahí con un colega echándote un vicio, tío. Joder. Yo antes con 12 años cogía el autobús solo, cogía el metro y todo y me desplazaba. Claro, tío. Y lo que decimos, y te dejaban en la calle hasta la 1 o las 2 de la mañana. Y ahora, como viniera guarro, te pegaban luego un broncao. ¿Dónde te estás metido? Mata, tú llegabas siempre a la casa hecho una basura. Porque había cogido la bicicleta, te iba donde con el tiempo iban a hacer edificio, aquello era un llano donde tú jugabas la pelota. El descampado, claro, tú ibas al descampado a la pelota. Ya no existe el descampado, ya no existe. No. Ahí podías pillar cualquier cosa menos nada bueno, pero el descampado. Llegaba allí con la pelota, cogía dos piedras, ya teníamos una portería. Era así, tío. Bueno, ¿quién es portero? O sea, hacía el sorteo y venga. Y es lo que había. Y luego, en la época de las piñas, íbamos nosotros, me acuerdo que íbamos a buscar piñas, cogíamos, las arrancábamos de los árboles, nos las llevábamos a un sitio, en la riera, hacíamos fuego. Eso de pequeño, con 8 o 9 años, hacíamos fuego, metíamos las piñas, las sacábamos que se enfriaran, y luego las rompíamos con una piedra, sacábamos los piñones y a comer, tío. Ese era nuestro aperitivo. Pues es que era lo que hablamos, que eso al día de hoy se ha perdido. Yo no digo que haya que proteger a un crío, ¿no? Y que el padre tenga que estar pendiente. Pero es que antes era... Te dejaban en la calle como si fuera, venga, que dé el fresco, que deja a la mamá tranquila en casa y que pues se pueda pues fregar, limpiar, y estabas deseando salir a la calle. Al día de hoy los chavales de hoy salen muy poco, tío, muy poco. Yo, y salen siempre acompañados. Dime, Antonio. Nosotros no íbamos a la montaña, cogíamos caracoles, saltamontes, por ahí. Es que es una pasada aquello. Si hoy en día los críos no saben dónde puede estar un tomate. Claro. Pero bueno,
Esto estamos ya hablando, ya te digo que eran otros tiempos y la gente, los chavales con 9, 10, 12 años eran mucho, no digo que más listos, porque al día de hoy yo creo que la juventud incluso llegan a ser más listos y tienen más opciones de, tienes la información que al día de hoy internet o Google te da todo lo que preguntes. Antes pues no había eso, tenías que tener la enciclopedia Larousse en casa para estudiar un poco o ir a la biblioteca o lo que fuese, pero éramos más pillos, más espabilados, no más, no sé, y cuando volvías de la mili ya no te digo nada, te habías vuelto, como decían, un hombre, no sé, pero por lo menos sabías de cómo iba ya la vida, decías, aquí no me puedo vacilar porque acuérdate que aquí me han puesto a mí las pilas, ¿sabes? Y me han hecho, ya sé lo que está. ¿Cuándo ibas al primer día? Decir, ¿dónde coño me he metido a mí? Claro, y te picabas allí 9 meses y sabías lo que había y cosas así, entonces claro, esas cosas, yo no digo que tengan que volver, porque no, pero esto de que no, todo el día los padres con el niño agarrado y no lo sueltan, y que me parece muy bien, porque para eso eres padre y es tu hijo y tal, pero antes se juntaba una colla de críos en la calle 5 o 6 y hasta que no se asomaba la madre pegaba un grito, ¡Josua, sube para arriba! Ya está. Yo, con respecto a lo que dice ahí, embajador, que estoy bastante de acuerdo en una cosa y en otra no, es que hoy en día los niños, el sistema educativo, los fría deberes, les quita demasiado tiempo libre. Nosotros los padres, al menos el círculo en el que yo me muevo, lo apuntamos a demasiadas actividades extraescolares porque queremos que tengan una formación o una o un tal que no le pudimos dar nosotros entre días, como deporte, idioma, actividades culturales o plásticas, y al final el niño cuando llega el viernes, si tú no lo analizas, el niño no ha tenido, quitando las horas del colegio o las horas, en su caso, de que haga deporte, el niño no ha tenido el contacto de jugar en una plaza con otro niño como teníamos nosotros antes. Y el niño es un niño y lo que tiene que estar es con otro niño jugando. A ser posible, por un descampado, a ser posible en un campo de fútbol, de atletismo, lo que sea. Y eso hoy en día, o sea, si tú un niño está en su casa y el niño tiene 10, 12 años y dice, voy a la calle a ver qué me encuentro, es raro que se encuentre a otro niño. Se tiene que ir a las plazas y a los parques donde van todos los padres con los niños. ¿Por qué? Porque yo tengo el mío con 8 años y yo al mío no lo tengo que seguir acompañando a todos sitios, como cuando dice Antonio, yo con 8 me iba solo al colegio, me iba solo a los entrenamientos. Pues hoy en día, según donde viva, no es viable. No es viable. Están aquí. Yo tenía la bici Panther y no me acuerdo de esa bici que era roja con un cambio de, con una especie de cambio de marcha. Sí, esa bici, sí, sí. Hostia, la Panther, la tenía uno que iba. Yo y la Monty, la Monty, o no, por ahí. California, tío. Perdona. Pero la California, ¿qué era? ¿La que tú podías montar a la señora detrás o la que tenía el señor gordo? No, era en plan ya. La California era guapísima, era en plan ya. Pero esa era de Cross, ¿no? Sí, de cross, ya era de cross, ya tenía una rueda preparada pues para eso, para hacer tema de circuitos, para pegar saltos y todo este rollo. Y luego tenía un vecino mío que ese sí que tenía la Monty, que eran unas que se fabricaban en exclusivo en aluminio, que pesaban poquísimo, eran, bueno, no sé si valía 50 o 60 mil pesos la bicicleta de esas, que bueno, eso era un dineral, porque una bicicleta buena ya valía 10.000, 12.000, 15.000 pesetas, pero las Monty eran exclusivas para hacer trial y todo eso. Sí, sí. Uh-huh. No me acuerdo yo de eso. Ya os digo que a fecha de hoy los niños no pasan con otros niños el tiempo, desde mi punto de vista, una opinión muy personal, el tiempo que deberían. Y eso es fundamental para su formación. Hay un documental que os recomiendo encarecidamente de Michael Moore, el último que ha hecho, que no me acuerdo el título, joder. ¿Qué país a invadir ahora? Where country to invade next? O algo así se titula. Donde el tío va a países como Italia, Noruega, montones de países europeos a que le cuenten cosas como educación, política, y si vierais como en países de Norte Europa, Noruega o Italia, las movidas que hay con el sistema educativo y eso, y cómo les va, os quedaríais alucinados. Y una de las principales bazas es el tiempo libre que tiene que tener el niño para que sea niño. Es que eso es fundamental. Y yo lo reconozco, que como padre apuntamos al niño a inglés, que si le apuntas a otro idioma, que si le apuntas a baloncesto, que si le apuntas a no sé qué, cuando llega el viernes el niño está reventado. El niño está reventado. Sí, no, también el niño llega a un momento que está saturado. Extasiado, saturado y es normal. Yo me acuerdo que es eso, que yo, por ejemplo, yo cuando viví muchos años con mis abuelos, yo sí entre semana
iba a la de esto pública, a una biblioteca pública, y ahí iba haciendo yo mis deberes, me cogía mis libros para información de lo que te habían dado, pero no era tan bestia. Tú en una hora, hora y algo ya tenías hecho los deberes, o una hora. Y luego pasa que, claro, en invierno, no, en la calle no había ni el tato. A lo mejor un coleguilla, echabas ahí un ratillo unas canicas o lo que estuviera de moda y se acabó. Pero luego, cuando venía el verano, madre mía, llegabas con los libros, los soltabas todos y no los veías, no volvías a mirarte un libro, hasta si incluso tuvieras repaso o algo para septiembre, hasta la última semana de agosto. Lo demás lo disfrutabas desde junio: piscina, bicicleta, fútbol, juego a la lata, escondite, todo lo que pudieras y más. Lo disfrutabas con tus amigos, porque todos los hacían así, sobre todo en barrios obreros, ¿no? O sea, esto es lo que había. Pero es que, claro, es que antes, para irte, cuando llegaba el fin de semana, y ya no hablo de los peques, ya hablo de nosotros, cuando llegaba el fin de semana y te iba a casa del colega a ver qué juegos tenía de Amiga, a ver qué juegos tenía de Commodore, a ver qué juegos tenía de Spectrum, para el copieteo, al menos ya tenías que coger, como dice Antonio, el autobús, irte de un sitio a otro. Pero yo recuerdo, en la época, por decirlo así, de juventud, que tenía que si el partido de los sábados, que si el partido de los domingos, te daba tiempo a jugar al ordenador, te daba tiempo de ir a la calle, te daba tiempo de ir a los recreativos. Tenían más tiempo, es que tenían más tiempo. Hoy en día es como si hubieran encogido las horas del día. Sí, sí, esa sensación es verdad. Y que te pasa el día más rápido, pero vamos, que pasa el día volado. Antes, por mucho que tú estuvieras enviciado, llegaba la hora que te llamaban los niños al portero, porque no había WhatsApp ni había la tosta mierda que hay ahora, y te decía, que vamos a ir a jugar, ¿a dónde? ¿Por un partido contra no sé quién? Y tú cogías, dejabas lo que estás haciendo y te ibas a jugar. Porque hemos quedado contra el otro barrio, ¿no? Ni nada. Claro, nada, ya está, es lo que había. Tú estabas y tenías tiempo para todo, ¿verdad, Antonio? Sí, un día luego... llegaba a casa por la tarde después del colegio. En la merienda veía Barrio Sésamo, veía el 3-1 contacto, hacía así todos los deberes, jugaba al ordenador, bajaba a la calle a jugar, yo qué sé, me daba tiempo para todo. A las 9:30 para casa, a cenar y a dormir, y es lo que había. Pero yo me acuerdo de lo que dice Juanje, de estar en casa de mi colega, este vivía aquí al lado, por suerte, mi amigo ahora este vive en Mallorca, que por cierto, ayer también fue su cumpleaños, como tú, Juanje, uh-huh. Y cumplió lo... cumplió 43 este colega mío, Roberto se llama. Pues yo iba a su casa, que yo ya he hecho los deberes, por ejemplo, eran las 6:15, echábamos un vicio a un rato mejor al Amstrad CPC, y cuando nos habíamos aburrido a la media hora, 40, oye, nos vamos al recreativo, ¿a cuál vamos? Vamos andando hasta el de la Rambla, joder, pero si hay media hora, igual, tío, vamos, volvemos y hasta, pues venga, ya te vas a tarde, y te pegabas una patria por toda la ciudad hasta llegar allí, para luego gastarte solo que 5 duros o 50 pesetas, pero volvías más feliz que todas las cosas, tío. Y oye, y que si no tenía otra cosa que hacer, te ibas sin pasta nada más que a ver cómo jugaban los demás, ¿eh? Ah, exacto, ibas a hacer de observer, vamos, cuando te lo gastabas te quedas por allí pues media horita más, hasta que tu colega decía, ¿qué hacemos, tío? Yo ya no llevo un duro, y yo tampoco. Pues vámonos, tío, vámonos, chino chano, para arriba, vámonos para arriba. Y nos íbamos andando, pim, pam, pum. Llegábamos ya de esto, volvíamos a echar un vicio al juego, porque a lo mejor lo había dejado cargado en el ordenador. Echábamos un ratillo más y a las 9:30, 10, a plegar. Vámonos, que mañana hay que ir al colegio, lo que fuese. Ya está, tío. Y se te hacían los días bastante, se te estiraban mucho, tío. O lo que hablábamos, yo aquí enfrente de mi casa tenía un polideportivo que era gratuito, ahora es un centro que hay que pagar pasta. Yo me acuerdo que íbamos ahí con una pelota y podías jugar a fútbol, a baloncesto, lo que te diera la gana. Ahora no, al día de hoy el que entra ahí tiene que pagar porque es un club, ¿vale? Y eso ha roto mucho, porque entonces los chavales pueden coger una pelota, irse y a jugar, aunque fuese, y ir a público y no tienes que pagar ni un duro. Al día de hoy, que si tú no conoces a otros niños que sean socios de ese sitio, ¿cómo vas a jugar? ¿Me entiendes? Con otros niños. Lo que dices, como no te vayas a un parque, y al parque un niño solo, no lo vas a ver, estará siempre con los padres y que sí, habrá un poco de contacto, juega con el crío este, porque ya había visto al otro padre, están hablando entre sí, pero ese asalvajamiento que los padres te dejaban al niño completamente salir de la casa y ahí no volviera hasta las 9 o las 10 de la noche, eso... No, pero ¿sabes por qué? Hasta que el niño no tenga 12 o 13 o 14 años, ¿vale? Y no tenga una plena autonomía de nosotros los padres, el niño irá donde queden los padres entre ellos. ¿Por qué? Claro. Porque hay un bar, porque hayan salido de tienda, porque ese sitio les venga bien a todos para aparcar. Entonces, si la plaza donde quedan todos los padres es esta, el niño irá a esa, pero no porque estén allí sus amigos, sino porque están los amigos de papá y mamá. Claro.
Y eso es así. A lo mejor el niño es consciente de que hay otro niño, de que va a otra plaza, pero como papá o mamá tienen interés en ir ahí porque han quedado con otras parejas o con otros padres, pues no tiene la autonomía que teníamos nosotros antes, decirme, ¿dónde me sale el pijo? Claro, decía, quedabas en la plaza de donde quedabas siempre con todos amigos y decías, ¿qué hacemos? Pues vamos aquí, vamos allí. Y si te tenías que mover dos barrios más para abajo, porque, oye, vamos, yo en este caso, por ejemplo, yo vivía en San Lorenzo, un barrio de Tarrasa, nos vamos a Las Arenas, que había media hora, ¿para qué? Porque vamos allí que hemos quedado con unos para echar un partido de fútbol, con una gente de Las Arenas, unos otros críos, y había ese pique sano, ay, o hemos ganado, o te venían ellos a ti a jugar luego al cabo de una semana contra ti, y venían una colla de niños solos, tío, y nosotros íbamos para abajo solos, y nadie te seguía, ni vas ni con padres ni con nada, y si había allí puñetazo aguantar, la sabía, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que había, tío. O sea, y en plan asalvajado y anda que no molaba y a lo mejor hacías amistad con gente de otro barrio o de otra zona de tu ciudad, ¿no? No sé, eso al día de hoy ya lo que comento es muy, muy, muy difícil. Antes había muchos descampados en las zonas obreras. Claro, había muchos descampados. Me acuerdo que uno que íbamos se llamaba el descampado de Indúcar, tío. Íbamos allí, lo que digo, cogíamos dos piedras y eso era para nosotros ya la portería. Marcos, ya la das y ves todo el edificio, ¿sabes? Claro, claro. Y coño, claro. Aquí había lo mío, ¿sabes? Era pequeño. Claro, una, sí, yo lo veo. Una cosa muy importante que ha dicho ahí Iván MJ es que ahora no se mueven si no movemos la varita. Es increíble, es cierto. ¿Por qué? Porque como no tenemos confianza en la sociedad actual o como está el mundo exterior, entre comillas, para que el niño salga solo, si tú al niño, insisto, hasta que tenga cierta edad, no le dices, vamos al parque, vamos a ver si vemos a fulanito, vamos a jugar al campo de baloncesto, el niño no sale. Y aún así le dices eso, y si el niño lo tienes enganchado con una consola, con un dispositivo electrónico, le hace tablet o consola portátil, el niño igual hasta te dice, no tengo ganas. Pero claro, claro. El niño, si tú no lo incentivas, el niño no sale. Sí, no, es que era así, y antes, venga va, sal, y el niño salía, y a ver, no tampoco tan joven, pero a lo mejor con 7 o 8 años ya estabas en la calle, tío, pero así de claro. Sí, hombre, ya te digo. Con 5 años no, pero con 7 o 8 años tú ya estabas en la calle jugando a las canicas o a lo que fuese en aquella época, o haciendo cabañas, como ha dicho alguien por ahí. Claro, haciendo lo que fuese, exacto. Pues es que eso era así. Cualquier animalada. Pues no me he pegado yo, no me había pegado yo guantazo subiéndome a un pino y estar encima de una rama y luego pegarte el talegazo para bajar y te hacías polvo. Y al año se ha bajado. Y eso, al día de hoy, es lo que hablo. Ya os digo, tengo unos vecinos que los tíos juegan online entre sí y viven al lado. Y oye, desplázate a casa de él. Que te, yo qué sé, echaros una cerveza, jugar con la misma consola, vais a jugar los dos al mismo juego, uno contra el otro, o algo así, tío, tanta pereza da salir de tu casa, tanto te acostumbras, y ya sabemos que en casa se está de putísima madre, pero sobre todo se está muy bien de casa cuando has hecho un viaje largo, cuando has estado todo el día trabajando, llegas a casa, te quitas las zapatillas de currar, llegas cansado, te pegas la ducha y dices, joder, como en casa no se está en ningún sitio, pero... Vale, pero para esas cosas, tío, para quedar, para hacerse social, tío, hay que estar, hay que jugar también al día de hoy. Yo entiendo que el online es muy fácil porque, oye, estoy cansado, he hecho una partida online, pero, tío, viviendo cerca, tío, la gente que no quiere ya ni quedar ni que deje abrir la puerta de casa a otro amigo, tío, ¿por qué no? Porque, oye, es mejor que quedemos para jugar online, no lo entiendo. Ahora en casa se tiene de todo, antes sí, nosotros estábamos ahí... televisor en el comedor y búscate la ahí, vida, por ejemplo, y la radio cassette y se acabó. Por ejemplo, está dando... Dos, tres hermanos en una casa de... Claro, de 50 o 60 metros cuadrados el piso y ahí había que salir disparado como fuese, necesitabas espacio vital, tío. Dice Oscar... Pero ahora cada uno en coordinación tiene una tele, tiene un ordenador, tiene... Claro. Las películas que le dé la gana, los juegos que le dé la gana, tiene... El móvil... Dice Oscar, y no le falta razón, que él cree que todos estos recuerdos que os sucede como a él. ¿Os acordáis de antes que saliesen las consolas? Pero que él recuerda la última parte de su niñez, un tipo que más o menos Oscar está en nuestra quinta aproximada, también quedaba para jugar a consolas y demás, no para jugar partidos de fútbol ni nada. Hombre, yo no sé claro. Tú, pero yo quedaba para ambas cosas. Yo para ambas, ¿eh? Uh-huh. Esto iba así, y yo me acuerdo que mixto. Yo me acuerdo que conocí a un chaval en el recreativo que él tenía la Mega Drive, yo no la tenía, yo tenía la Super Nintendo,
hicimos un change de una semana. Oye, tú, yo te dejo mi Super Nintendo y tú me dejas la Mega Drive. Y me acuerdo ir a su casa y conectar la Mega Drive, ahí la Super, jugar con él, y yo me llevé la Mega. Y el padre todo mirándome cabreo, pero este, ¿por qué se la lleva? Y el niño, no, es que me deja la suya, no sé qué. Ah, vale. Y yo disfrutar de la Mega Drive hasta que luego me la pude comprar, ¿no? Pero estas eran cosas que pasaban y ya está. Y había otra, no sé, como otra manera de conectar entre los niños, ¿no? Al día de hoy es, parece que hay como un muro invisible que les da como cosa entre sí, ¿no? Y todo son explicaciones hacia los adultos, ¿no? Y entiendo que estén sobreprotegidos por todo lo que ha pasado desde que nosotros jugábamos en la calle en los 80, incluso en los 90, al día de hoy, pues ya sabemos todo lo que ha habido. Ha habido niños que se han desaparecido, zumbaos que han matado a criaturas, y ahí... Ya ha pasado mucho, y esto ha salido mucho, ya no solo hay una televisión, sino hay muchas televisiones, y estas noticias aún se amplifican más, y un padre como tiene que ser un protector, porque es su hijo, pues al día de hoy hay una conciencia común de que el hijo no tiene que... Si sale a la calle, sale conmigo. Y esto, yo entiendo que sea que el padre proteja al hijo, pero se han matado esa vida de que los niños salieran perfectamente a la calle con 7, 8, 9 años, con un balón, o incluso al día de hoy salieran con una consola, aunque fuese... o con su propio móvil para jugar entre sí. Eso se ha perdido, o sea, eso ya no, un tío, un niño solo en la calle no lo verás, o sea, es muy raro ver a un niño en la calle solo, y por lo menos en mi barrio, yo no veo ni al tato, siempre va el niño con el padre, sea para acompañarlo, para comprar el pan, para... y no sé, es otra historia, y si se van a la plaza, lo que dice Juan, que porque hay otros padres que están con crío, entonces se dan el visto bueno entre los padres, no entre los hijos, para que el niño pueda jugar con esos hijos, con esos niños, ¿no? Exactamente. Pero ¿quieres decir, Marcos, que antes no habían secuestradores, pedrastras? Sí que los había, y había gente, y había el típico tío que iba con la gabardina y te enseñaba la picha, de pequeño, y estaba el zumbado del pueblo, o el zumbado del barrio, o el zumbado de la ciudad, y ya sabías tú que ese tío estaba zumbado y tal, y lo sabías, que había gente así, pero no era una cosa tan amplificada como ha pasado quizás de 20 años para acá, que sí, que hay un zumbado que te puede, pues eso, hay que puede coger un niño, le puede hacer daño, lo puede incluso matar. Entonces, claro, yo entiendo que ya han pasado casos y de niños desaparecidos, y claro, yo entiendo que todo esto ha sido una amplificación en los medios y de esto que ha creado una cultura de protección, o para mi gusto sobreprotección sobre los críos, pero claro, nadie se quiere exponer a un riesgo en ese aspecto. Entonces, claro, pues los padres salen con sus hijos a la calle. Es que es normal. También es normal, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí porque este debate es muy interesante y daría para otro domingo, ¿verdad? Con más amigos. Y voy a saludar a la gente. Si alguno tenéis algo que decir de lo que os dé la gana, ya sabéis, off topic. Tú primero, Antonio, si tiene algo que decir antes de marcharnos. No, que ha estado fantástico el programa, de verdad. Muchas gracias. Y... vosotros lo hacéis posible, por cierto. Pues nada, Antonio, seguramente la semana que viene se hagan más cositas y si puedo, me gustaría contar contigo, ya te lo diría, ¿vale? De acuerdo. Marcos, por tu parte. Pues nada, ya sé que llega un poquillo tarde y no he podido contestarte. Te he comentado que estoy muy mal liado que la patrón romano, pero un placer. Esto de los arcades, sabes que a mí me encanta, los conozca algunos, gracias a la emulación. Un placer de estar aquí en tu canal y eso, que ahí estamos. ¿Vale, Jorge? Muchísimas gracias, Marco. Lo mismo te digo, que tenemos una Neo Geo pendiente ahí, ¿eh? Sí, por cierto, te estoy preparando un emulador. Te tengo que preparar el emu que utilizo yo, con todas las ROMs de Neo Geo, o casi todas, me falta una, pero bueno, a ver pues, si lo puedo... A ver si me lo empaqueta y me lo preparas bien, ¿vale? Te hago un paquete, te lo subo a cualquier lado. Sí, y tú te lo bajas y un día lo disfrutamos con la gente, ¿de acuerdo? David, muchas gracias, Marco, por tu parte, David. Pues nada, sobre todo muchas gracias a ti por llevar, por brindarme aquí, a compañeros Marcos y Antonio. Y sobre todo la gente del chat. Porque lo hemos pasado ellos, hoy especialmente pipa, ¿eh? Sin ellos no estaríamos aquí. Y es el gran honor y el gran placer haber compartido este directo hoy con vosotros. Lo hemos pasado hoy sin desmerecer el resto de cosas que se hacen aquí en el canal, tanto con vosotros como la gente del chat. Especialmente hoy lo hemos pasado pipa, hablando de las cosas que nos gustan, echando unas partillas. Hoy había un poco manqueo, salvo los juegos de nave y eso. Pero bueno, se nota que... Y que pronto un día, Juanje, que un día hagas un directo
hablando de esto. Desde luego. Experiencias de pequeños. Pues como. ¿Has dicho que lo petas? Pues como. Sí, hemos empezado con la tontería de Juanje y la gente se ha animado, ¿eh? Y sí, nosotros sí, también sí. Mismo, claro. Sí. Y fíjate tú, más de 40 personas aquí viendo una mierda de imagen ahí con marca de agua y toca, a ver si me busco otra. Y estamos aquí en plan podcast. Bueno, pues muchísimas gracias Jonathan Sánchez, Migeló, Retroabuelo, Johnny Khan, Claudio López, Empajadores, David, Israel, Toku Retro, Marmentat, Bedbat, José Retro, Juan Antonio Milán, Emumán, Iván MJ, Yaoki, Oscar Geek, San Este United, que se ha incorporado un poquito tarde, no pasa nada, Elite Basnoite, Roberto Herrera, ¿quién más? Yo qué sé, tío, horroroso. Oscar Geek, creo que ya lo he dicho, Bedbat, por supuesto también, Johnny Khan. Retroabuelo, Israel, pues todos los que había estado, Elric, que también estuvo un ratito, Avis, que eso fue hace un rato, en fin, pues a todos, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Ya os digo que ahora habrá más actividad en el canal diaria, como Dios manda, hasta que vuelva otra vez el trabajo a tope, el pirao, en fin, a todos, muchísimas gracias. Y os dejo con el vídeo de mitad de Juan de mitad mía, ¿vale? De la intro que he puesto, que la tenía en oculto, pero lo he revelado ahí en el canal, por si os gusta la musiquita y un poquito de movida. Así que, como digo siempre, gente, sobre todo ahora en verano, jugadlo bien, perdón, pasadlo bien, jugad mucho y salid a la calle, tomaros algo fresquito, que no todo el día va a ser estar aquí jugando, hombre. Así que, quedaros mutados, chicos, buenas noches y saludos. Hello. Hasta luego. Yeah.